¿Qué? Trayectoria. Ay, ahora. Vamos a seguir la trayectoria artística. Artística de. Desde que canté a los 5 años. Y mira que contaba la rutina. Desde hace mucho tiempo, hace como unos 5 minutos. Así que, está bien, ahorita. A ver, yo se lo voy a llevar porque necesito grabar. Yo. Necesito grabar este. El reportaje de mi clan y todo eso. Tengo mis manos libres. ¡El aplauso! ¡Espérate! ¡Me dejaron abandonados! ¡Ellas hacen fuego! ¡Échale dos! Vamos a transmitir los tres. Vamos a darle vuelta a la camarita. ¡Me voy a comer un globo! ¡Un globo me voy a comer! ¡Sí! ¡Niños! ¡Otra vez! Esto no lo entiendes. Dulces. Sandy, saludos, Sandy, saludos, saludos. Saludos, Sandy, buenas noches. Mónica Aguilar, hola, hola. Hola, hola. Vamos a. Ah, iba a grabar video. Hola, hola. Hola, hola. Buenas noches, chicos. Como dice Martín, buenas noches. Ay, ¿cómo se me ven mis ojos? Ah, la bebita, sí, claro. Parezco sí, nutria. ¿Dónde está Frankie? Hola, mi gente bonita. Saludos, saludos. Muy buenas noches a todos. Esperemos que esta noche se la pasen a todas, se la pasen a gusto y conozcan todo lo que se hace, todo lo que hay ahorita en nuestro bello estado de Querétaro. Vamos a darle vuelta a la cámara. Hay bastantita gente, bastante. ¿Cómo ves, Moni? ¿Cómo ves? Saluda a toda la gente, salúdalos a todos. Y el comercial desde antes, empecemos 2 de noviembre, recuérdense, estamos a 2 días de estrenar programa en SMTV y va a estar buenísimo. Y hoy nos venimos aquí al centro. Ajá, pero sí me gustaría que le dijeras en qué plataforma vamos a estar. Ah, por Facebook, SMTV. ¿Tú crees que tenemos un canal en YouTube? ¿También? Sí, creo que sí, también. El próximo miércoles 12 de noviembre, 9 de la noche, para que estén pendientes y nos den un dedito arriba. Y pues hoy estamos aquí en el centro de Querétaro, Plaza Constitución, para pues, promocionar nuestro programa. Y Serena, hola Serena. Saludos a todos. Para el guapo del Fran, te hablan guapo. ¿Pero qué? Te habla Serena, dice que estás bien guapo. Ah, gracias. ¿Qué pasó, Serena? Mijo, hermano, saludotes. Serena, ¿no tiene sueño? Gracias, un saludote. Dice Armandito que nos desea lo mejor en su nuevo proyecto. Un saludo a todos. Gracias, gran gracias. Equipo. Gracias. Nos habíamos comentado que iba a estar a las 7 de la noche, pero como no viene, ya nos vamos. Sí, ya. Ya nos vamos. Ya. Estamos tristes porque no hemos visto a nadie por ahí. Ahí estaba aquí el guacho. Acá está atrás de nosotros. Ah, ya está bien en este lado. Pues sí, Galán, venimos efectivamente a ver cómo se festejan también las tradiciones aquí en la ciudad de Querétaro. Ya que ahorita vamos a ver, bueno, vamos a ir a dar un recorrido para ver los altares, a ver qué tal están. Yo para allá, para el rollo, ¿no? Creo que por allá las verbenas historias, leyendas de Querétaro, ¿no? Entonces vamos a caminar, ¿sabes? Sí, vamos a... Y sirve que les vamos sacando la promoción del programa cada ratito. Sí, hasta que se fastidien. Nelly Elena Granados, mi querida. Hola, Mónica. Nelly, buenas noches. Buenas besitos, noches, amiga Nelly. Mía. Los está humillando, ¿se van a dejar humillar? ¿Por dónde vamos? ¿Atravesamos los payasos así? ¿Nos vamos derecho o qué? Nelly Elena Granados, sí, Cruz, éxito su programa, allá, gracias. ¿De arriba para abajo? Como sí, quieran. Para que vean que hay mucha. Esmeralda Urguino, hola, Galán Franco y equipo, buenas noches. Gracias, mi amor. Ro Ramírez, saludos, galanes, saludotes. Otra página. Pues así, no, aquí nos encontramos esta noche. Pues sí me gustaría que comentaran algo, que ¿cuál es el show de hoy? En este recorrido, en este en vivo. Vamos a conocer las tradiciones de Querétaro, más o menos qué hay ahorita en el centro, los altares,
recorrido de leyendas, a ver si nos lo podemos encontrar. Y pues disfrutar de esta noche con esta distinta transmisión, ¿qué les parece? Sí, quiero mandarle un saludo a Garbe Urbex, que nos los encontramos aquí. Nos los acabamos de encontrar. También a la trabajación. Así es, Franco. Pues sí, me gustaría que comentaran otra vez en qué plataforma, volvieron a repetir, en qué plataforma nos van a encontrar el día del programa. Miércoles, recuerden. Miércoles 2 de noviembre a 9 de la noche, plataforma SMTV por Facebook. Nos pueden apoyar, darle like. Vamos a estar con teléfono abierto para que ustedes hablen y nos cuenten sus historias. Para así es, dice Nelly Elena Granados Cruz. Paranormales, saludos. Ya queremos que nos platiquen qué sienten en las casonas del centro. Pronto, Nelly. Espérate a ese día para que nosotros podamos platicar lo que se siente. Así no valdría la pena que te contáramos ahorita, mejor ese día. Así es. ¿Qué les parece, mi gente bonita? ¿Qué les parece, Franco, Mónica? Aquí estamos con el buen loco por el miedo. Saludos, Galán. Hay una misma, andas de pancho. Saluda, Galán, saluda. Buenas noches, ¿cómo están? Aquí en el centro, mira. Hola, payaso. Vámonos, calza. Eso lo tengo que grabar. Eso es todo. Haz alguna pose o algo para que se vea. Eso. Vámonos, cabrón. Hombre. Para que vean toda la... Hoy es una noche de fiesta aquí en Querétaro. Una noche de fiesta, una noche... donde toda la gente, la mayoría de la gente viene con sus disfraces. Qué chido, qué padre, ¿eh? Qué padre. Órale, a ver, vamos a... Órale. Saludos a toda la gente de Madrid. Eso es todo, estamos aquí con esta bonita gente. Gracias, bonita gente, gracias. Gracias a toda la gente que viene disfrazada, que se encuentra aquí en este bello estado de Querétaro. Muy buenos disfraces, muy buenos. Wow, fantástico. Padre los disfraces, ¿verdad? Gracias, mi gente bonita. ¿Sabes cómo lo vieron? Toda la gente viene con sus disfraces, viene con... para disfrutar este día, bueno, esta noche para disfrutarla. Todos vienen a divertirse, exactamente. Un encierro de 2 años. Saludos, buenas noches. Ah, ¿sí nos ven? Gracias. Órale, algo que quieras comentar, algo que quieras decir. No, definitivamente tienen que ir a Mampanilla. Sí, ya hemos ido, pero algo que nos quieras comentar, un relato, algo que te haya pasado. Déjame decirte que te van a ver 135 países, ¿eh? Ah, ahorita. Así famosa. Sí, la verdad. No, en alguna ocasión trabajé en un restaurante turístico aquí en el centro de la ciudad, en el cual él pertenecía, era una extensión del convento de Santa Clara, donde tienen todavía la cocina original, pero en esa casa todavía existe una de las entradas originales a la Madre Sequía o a los túneles, como le llaman aquí en Querétaro. Dentro de esa casa todavía mantienen muñecas y juguetes de aquellos años de del convento y la familia que llegó a vivir ahí. Pero realmente la casa por sí sola habla en la noche, o sea, realmente suceden cosas muy, muy... Se siente la vibra, se siente... Sí, cañón. Aparte tiene su propio pozo. Ahí su propio pozo que baja unos 15 metros y todo eso, o sea, humedad y todo eso. Pero wow. La casa la mantiene todavía. Es algo increíble. No, gracias. Gracias por esa ese breve relato, gracias. Para que toda la gente que nos está viendo de todos los estados y de todos los países, para que se enteren de lo que pasa aquí en nuestro bello estado de Querétaro. No, pues muchísimas gracias, muchas bendiciones, gracias. La vuelta para que conozcan lo que vienen siendo los altares y cómo es que aquí en Querétaro se vive la tradición. Así es, no, pues yes. Y esperemos. El programa es 9 de la noche, miércoles. Perfecto. ¿A qué le temes? Ahí vamos a estar. Y esperamos que les siga gustando nuestro contenido. Gracias, cuídense mucho, bendiciones. Pues ya lo oyeron, mi gente bonita, gracias. Es algo padre, Mónica, algo padre, algo. Encontrar, sí, se siente bonito, ¿verdad? Se siente muy bonito.
está el centro súper, súper divertido. Se ve la gente toda disfrazada, todo el mundo gozando. Así que, si saludos, hermana. Vénganse a dar una vuelta, un paseo aquí con nosotros. Marisela, mi hermana, dice: hola, bonita noche, saludos, y manden saludos al condominio El Granito. Saludos, muchos saludos. Saludos, saludos y buenas noches. Muchos saludos al condominio El Granito en San José el Alto. Ándale. Dice Esmeralda: el miércoles vamos a repartir dulces, Demonio Negro y el equipo de La Lucha por Ayudar. Ojalá nos pudieran acompañar. Esmeralda, ¿qué hora es? No, el miércoles no podemos. Saludos, tío, les mando muchas bendiciones. Saludos, Fernanda. Coco Ruiz, hola, buenas noches, saludos. Yo sí quiero unos dulces, Esmeralda. Pues gracias, hermana Mari. Ahí me saludas a tu marido. Mándale un saludo a mi cuñado que se encuentra enfermo, Ángel. Mi cuñado Ángel. Ángel. Las vibras buenas desde aquí. Ángel, ojalá que pronto te alivies. Mándale un saludo o algo, mándale algo. Ya fuera, para que estés. Ahora sí que muy bien. Al 100. Al 100. Con todo nuestro corazón, recibe buenas vibras para que pronto salgas de la enfermedad. Dice Esmeralda: es el martes primero de noviembre. Ah, el martes. Ah, el martes, claro que sí, es medirnos a dónde. El martes primero de noviembre, 7:30, en la iglesia de San Francisquito. San Francisco. Me queda súper cerca. ¿Es esa de acá? Me queda súper cerca. Claro que sí, nos ponemos de acuerdo y claro que los acompañamos. Nos dicen qué dulces llevamos. A mí me queda súper lejos, pero si me van a dar dulces, vengo. Con todo gusto venimos. Con todo gusto. Pues, ¿qué les parece, Franco, Mónica y acá el buen Loco por el Miedo? Pues vamos a seguir para que la gente bonita se conozca nuestro estado de Querétaro. De hecho, de cómo se vive la. De cómo se vive la tradición. No quieren ver los que están allá, porque mientras más nos alejemos del ruido es mejor. ¿Sí? ¿Gritamos mucho? No, ellos. Dice Esmeralda: sí, dice, yo te doy tus dulces. Árale, gracias, gracias. Ay, te van a dar. Ándale, bueno, no te voy a dar. Bolsas aparte. Gracias, hermana, muchas gracias, bendiciones, gracias, hermana. De este lado. Pues vamos a conocer nuestro bello estado de Querétaro para que se den cuenta de cómo toda la gente de aquí de Querétaro, Mori, todos disfrutan a su manera, se vienen disfrazados. No, es algo bien padre, es una convivencia muy bonita aquí en Querétaro. Dice el Juancho que aquí en la iglesia hay algo que... Dice Noemí Navarro López: su programa será algo así como el de La Mano Peluda. Pues no copiándole, pero algo más o menos. Sí, de hecho, sí vamos a contar relatos de que les hayan sucedido a ustedes. Otros de los que nos mande la gente, el público, también vamos a estar compartiendo. Así es. Pues vamos a tener grupos de paranormal, también compañeros, compartiendo con nosotros sus experiencias, videos. Todo eso, así que estén listos. Así miércoles, es que 2 de noviembre. Se va a poner padre, se va a poner bueno el show y esperemos que nos contar con su asistencia de todos. Así, ya se puso oye, verde. Pásale con papá, ya se puso verde. Miren, ahí va Jason. ¡Órale, qué chido! ¡No manches! ¿Qué pasa, Jason? ¡Órale, se ve chido! ¡Eso es todo! ¡Se ve padrísimo, no, hombre! ¡Lo que sí! Encontramos aquí a Jason. Acabamos de encontrar. Gracias, hermana. Saludos a todo el equipo. Excelente transmisión. Moni, te ves muy guapa. ¿Dónde estás, Moni? Se llama Paranormal Querétaro Fantasmas. Sí, aquí está, mira, en Facebook. Tómale una foto si quieres o tómale una foto a su camisa. Ahí está. ¿Qué pasa, Galán? Saludotes, hola. Muchas gracias.
No, gracias a ti. Y qué buen disfraz, ¿eh? Gracias. Padrísimo. Sigue matando gente. Yeah. Dice mi hermana Araceli que te ves muy guapo, amor. Ay, muchísimas gracias. Hoy sí me tocó baño. Ahí te bañaste. Con esos ojos rojos. Ay, gracias. Sí se notan mis ojos rojos. Es que sí, sí se ven. Aire y se me pusieron rojos. ¿Qué tal? Este museo que está aquí es el museo regional de aquí de Querétaro. Y estaría buenísimo investigarlo. Este de aquí, ¿eh? Pero su historia. De hecho, vean sus pasillos que ahorita no tienen como luz, se ven medio tétricos, pero esto va a estar buenísimo en la noche para investigar. Es el museo, ¿verdad? Este es el museo de la ciudad donde se encuentran muchas cosas. Sí lo podemos grabar, ¿verdad? De hecho, ¿eh? Se ve súper, pero súper el altar que tienen aquí en el museo. Ah, no cabe. Pero aquí sería, es una de las construcciones más antiguas de Querétaro. Estaría súper bueno investigar si nos dieran permiso. Sí, se cuentan muchas historias paranormales de aquí, del museo, ¿no? Y tanto porque está pegado a una iglesia y pues son de esas iglesias de años. Entonces suponemos o supongo que hay bastantita actividad paranormal. Órale, vamos a tener que terminar tramitando el permiso para este museo también. Entonces, interesante. Sí, lo que hacemos nosotros es grabar evidencias de lo que la gente nos cuenta. Como de estos lugares, de los lugares abandonados. ¿Cómo qué cosas les cuentan acerca del museo regional? Pues mira, se han... La mujer que se aparece, una mujer que da vueltas por todo el museo. Hemos oído esa historia, hemos oído la de los frailes que pasan. O sea, hay muchas cosas, muchas historias que nos han contado de aquí. ¿Tienes alguna historia que nos puedas contar? Pues nada más una ocasión cuando estaba dando rondín en la biblioteca. Nos apagaron las luces en una de las salas que estábamos igual dando rondín. Nos cerraron la puerta. Dos compañeros reportaron, uno que le cerraron la puerta bruscamente y otro que le chocaron la espalda. ¡Órale! ¡Súper increíble! Fíjate, ¿estarías aquí solita, solo chillando? Sí, yo creo que sí. Pues mira, precisamente eso es lo que nosotros hacemos, investigar lo que nos cuentan. La gente lo que nos cuenta, nosotros venimos a corroborar a ver si nos hacen lo mismo o si podemos encontrar o ver qué es lo que... ¿Por qué pasan las cosas? Exactamente, ¿por qué pasan? ¿Por qué cierran las puertas? ¿Por qué se ve la mujer? ¿De dónde sale? ¿Qué es lo que quiere? Bueno, muchas cosas que es lo que hacemos. Es algo interesante, ¿eh? Realmente que sí. Realmente interesante. No, pues gracias, Galán, gracias. Gracias por esa... Por esa... Tu relato va a salir en televisión, amigo. Breve historia. Este miércoles, a lo mejor 9 de la noche. A lo mejor este miércoles sale. Pues les diría, mencionen mi TikTok, por favor, pero pues no sé si se puede. Dices, dilo. Sí, dilo. Mi TikTok, pues pueden encontrarme como... Va a sonar el nombre muy raro, la verdad, pero pues así estoy, soy actor de doblaje. Ahora sí. Bueno, estoy estudiando para ser actor de doblaje. Pueden encontrarme como @altair7940. Ok, dalo por hecho. Oh, ok, perfecto. Gracias. Ahí te vamos a buscar y vamos a ver qué hacemos, Galán. Muchísimas gracias. No, gracias. Igualmente, gracias. Pues como ustedes lo escucharon, mi gente, son historias increíbles que más que nada ellos, Mónica, son los que nos cuentan sus historias, que son los que están ahí toda la noche, los que están día y noche. No es lo mismo estar afuera y contar una leyenda, una historia, que pues trabajar ahí y vivir realmente esos sucesos. Exactamente, no es lo mismo. Es muy diferente. Está súper bonito el centro. Mucha gente viene disfrazada, tanto grande. Así es, mi gente bonita. Si tienen oportunidad de venir al centro, vénganse al centro. Se la van a pasar bien, padrísimo, se la van a pasar padre. Viene toda la gente que viene con sus disfraces, vienen con sus máscaras.
y es una fiesta increíble, es algo fenomenal aquí en Querétaro. En Querétaro estamos de fiesta. Estamos de fiesta. Así es como, así es como nosotros aquí en Querétaro festejamos lo que es la la tradición del Día de Muertos. De morir. Así es. Y hay muchísimos eventos, ¿eh? De hecho, hay muchísimo evento al que pueden acudir. Aquí está el de las leyendas, creo, sí, Día de Muertos, escalofriante, miren. Sí, son de los recorridos que hay, recorridos de, bueno, las de todo. Queretanas. ¡Vamos! Así ¿sí? es. Hoy, 8:30 de la noche. 8:30 de la noche. Si quieren venir, todavía les da tiempo. Ahora le dice mi sobrina Fernanda Cruz, tío, si hubiera disfrazado de Magui. Si ¿Sí sabes quién es Magui, ¿no? El de Moana. Órale, qué bonita máscara, mira. Está padrísima la mascarita. Órale, dijo. Colosa. Mira qué hermosa escultura. Día de Muertos, Mictlán. ¿Qué es para ti el Mictlán? No sé, me suena el Mictlán. ¿Qué es para ti el Mictlán? El inframundo maya. A ver, algo que le puedo decir porque muchos no conocen qué es el Mictlán. Bueno, el Mictlán es la última morada de los seres humanos según la mitología maya. El inframundo maya, ajá, es donde todos van a llegar al final de cuentas. Es donde ahí existe el dios de la muerte. Ese es el Mictlán. Mictlán Tecuhtli. ¿Cómo se pronuncia? ¿Mictlán? Mictlán es, ahora sí que el infierno de ellos, la zona donde... La zona del inframundo. Okay. Y el dios Mictlán Tecuhtli. Super. Eso es lo que es el Mictlán. Y ahorita vas a pasar, yo creo que sobre el pasaje. Creo que es este. Sí, el del camino, ¿no? El camino, así es. Así es, por eso representa. Esto es lo que me enseñaron en el kinder, por eso es bueno estudiar. Sí, yo como no fui no sabía. Sí, ese día no fuiste. Sí, ay, para el gorro. Ah, no, es el Pancho. Ah, el Pancho, mira. Así es, para que vayan a haciendo una explicación más o menos breve de lo sí, que es. Es bueno conocerlo, de repente uno habla por hablar. Y no era verdad lo que decíamos. Es porque luego te preguntan, oye, ¿qué significa esto? Y yo, ah, sí, ¿qué fue? ¡Qué padre! Y ya le cambias. Algo, ¿no? Te inventas algo. ¡Ay, qué padre! Mira, venden, ya ni veo ay, qué venden. Ay, que me olvida saludar a Vale. Vale nos está ay, viendo. Ay, Vale, saludos, sí, Vale. Me dijo que la saludara. Hay que saludar a Vale, ahora, Calán. Buenas noches, pero acá. Se te olvidó. Pues, se me olvidaron las paletas. Saludos, sí, Vale, saludos, saludos. Mándale saludos, Franco. Buenas mándale. Noches, Vale. Se te olvidaron las paletas, ¿eh? No importa, mañana no las mandas. Sí, mañana en el programa. Acuérdense también, mañana programa 9 de la mañana, SM. Somos TV, más, somos más al despertar. Somos más al despertar para que estén pendientes de la sección de Paranormal Querétaro Fantasma. Sí, para que nos ayudes a compartir para que Somos Más al Despertar llegue a varios lados, llegue a muchos. A muchos lugares. Y hay que mandarle saludos al jefe, a Betito Escarcega. A Betito Escarcega, que tal vez nos esté viendo. O tal vez no. Pero hay que mandarle saludos a Jimena Argüello, Jaida Fernández, a Coco. Que ellos son los conductores de Somos Más al Despertar, que próximamente van a ser nuestros padrinos. Sí, el miércoles, recuerden, dos días para el programa. ¿A qué le temes? Exactamente. Le temes. 9 de la noche, 2 de noviembre. Exactamente. Para que toda la gente esté al pendiente. Seguimos sin saber, pero prometemos que mañana les investigamos y les hacemos. ¿Por qué? Porque toda la gente tenemos algo que decir. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes tú? ¿A qué le temes? Todo le tenemos a algo. A algo, algo nos da miedo. Sea de este mundo o del otro. O sea del otro, o sea lo que sea. Yo le temo al fisco. Todo el mundo le teme. Yo le temo a las vacas. Al fisco. No, le temo. Ay, ahí viene un señor con sí, no, yo al fisco mejor. Pues vamos caminando, miren, la costumbre está dando. Vámonos, este sí lo voy a grabar. Saludos.
Vamos a grabar aquí a... ¡Wow! Ay, por ahí le voy a encargar a este muchacho. ¡Wow! Cada personaje que nos encontramos aquí en este recorrido en Querétaro, Gala, no, es algo increíble. Véngase toda mi gente para que... Pásale a que te destacen. Sí, no, olvídate. Hacemos carnitas con el Juancho de una vez. Jimena Argüello, hola Jimena. Hola, muy buenas noches, Jimena, buenas noches. Aquí estamos, mira, aquí con el... ¿Cómo se llama? ¿Scarface? Pues aquí está, mira, aquí está. Aquí nos lo encontramos esta noche, Moni. Sí, súper. Hay muchísima gente disfrazada. Traen unos disfraces súper originales. Y esto está buenísimo. Bastante gente en el centro de Querétaro. Ya, de hecho, ya fuimos por las paletitas. Miren, hay una Catrina dando. Saluden paletitas a Jimena. Saluden a Jimena Argüello. Hola, ¿verdad? Buenas noches. Nos vemos mañana. Mañana, claro que sí, nos vemos mañana. Saluda al buen... Al buen Juan sin miedo. Loco por el miedo, saludotes. Órale, nombre. Wow, padrísima la fotografía. Pues vamos a seguir nuestro recorrido. Vamos a seguir recorriendo, hoy recorriendo. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido para que toda la gente se dé, conozca aquí el estado de Querétaro, que hoy está de fiesta. Hoy es una noche padrísima, una noche llena de muchas... De muchas sorpresas. Gaby González, saludos. Franco y Galán, saludotes. Ay, a mí no, pues aquí, aquí seguimos la carrera artística de Moni y de Franco y del buen Pancho. Que ahorita viene vestido de... Bueno, viene transformado de abejorro, mira. A ver, aquí está otro, mira, otro del... Hoy sí da miedo. Pero más hoy. De hecho, vamos como en verbena, oigan. ¿Con la camisa de la puerta? ¿Al loco? Ah, sí. Aquí. Y chéquenle, mi gente, mucha gente. Hay mucha gente que se cita esta noche. Esta noche para... Es día de fiesta aquí en Querétaro. Así nosotros festejamos el Día de Muertos. Hay mucha gente con muchos disfraces, y hay unos. Ya te grabé, güero, no te tapes, güero, ya te grabé, mira. A ver, saluden a la cámara. Hola, saludos. Saludos, ya si se quieren ver en la retransmisión, se van a ver aquí en la página, aquí mira. Aquí tenemos la página Paranormal Querétaro Fantasmas. ¿Cómo andan? Pues aquí andamos. Muy buen Brian, saludos, Galán. Nos encontramos aquí a Perver, un saludo. No, ahorita viene Carlos. No, me dijeron que nos veíamos acá. Sí, vamos a estar también en live. ¿Cómo estamos, Galán? Todo chido. Saludos, mi buen Brian. Es un honor encontrarte aquí de este lado, Galán. ¿Cómo andan? Pues aquí vamos, Galán, aquí estamos dando a conocer un poquito de lo que es Querétaro, de lo que es la tradición de aquí, de cómo se festeja aquí en Querétaro el Día de Muertos. Para que toda la gente sepa, y que se vengan los que tengan oportunidad de venirse aquí a Querétaro esta noche, que se vengan a divertirse, Galán. Hay mucha gente que viene con muchos disfraces, hay unos disfraces bien padres, originales. Y no, se ven increíbles acá, como buen de... Eso es todo. ¿De qué vienes disfrazado, Galán? Yo vengo disfrazado de Rotoplas. De Tinaco Rotoplas. Se voló. Así es. Oigan, está buenísima la paleta que me regaló la Catrina. Buenísima. Así que vénganse al centro.
alcáncenos para que vean la transmisión. Qué buen galanazo, ¿cómo estás, Galán? Aquí estamos, amigo. Qué bueno, parece? Bendito Dios, que aquí mira echándole duro a la chama, Galán, pues ya que ya que hacemos. Te sigo viendo. Saludos, saludos a todos los que se están conectando, Galán, ahorita. Cuídate. Algo que quieras decir, Galán, saluda a toda la gente. ¿Con quién vienes? Con mi esposa. A ver, vámonos, vamos para acá, Galán. O vénganse para acá, mira, acá que hay menos. Sí, porque como vénganse para acá, Galán. Sí, está. Pues esta noche es encontrarse con un buen amigo. Saludos, Galán. Es un honor encontrarte aquí con tu familia. Disfrutando de. Hola, bebé. Hola. Hola. Hola, cachazas. Déjame checar. Disfrutando esta noche. Esta noche aquí en Querétaro, Galán. Así es, pues dando el recorrido, ya sabes, viendo la parte de las tradiciones de nuestro bello estado. Y pues aprovechando pasar a saludar. Es que van a andar también por acá afuera. Pues saludándonos después de hacer un buen rato de no vernos. Sí, Galán. Hace unos años de vernos. Es un gustazo. Y un gustazo verte por aquí con tu familia. Mira aquí la descendencia y va. Eso es todo como debe de ser, Galán. No, pues qué bueno, Galán. Me dio mucho gusto y muchas bendiciones. No, hombre, para gracias, familia. Y seguimos al pendiente. Y aquí estamos, Galán, claro que sí. Cuídense mucho. Adiós. Chócala. A ver, chócala. 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 Hazle así a la cámara, mira. Hazle. Hola. Ay, qué bonita, le da pena. Sí, le da pena. Cuídense mucho. Adiós, que estén muy bien. Pues sigamos recorriendo, chicos, ¿qué les parece? Vamos a seguir viendo el camino hacia, ¿cómo dijo? Mictla. Así es, algo, fíjate que es algo padre, mucha gente yo creo se preguntará qué es el Mictla, ¿por qué ponen esto? ¿Qué crees que yo no sabía el significado? Yo dije, Mictla es como un camino o algo para allá, ¿no? Pero es bueno conocer y saber qué es realmente eso. José Colchado, saludos. Significa. Galán, bendiciones, excelente noche, gracias. Buenas noches. Es José Colchado, es el zorro de la Z, parece. Mira, tenemos varias personas aquí. Saludos. Hola, saludos, saludos. Somos originarios de aquí de Querétaro. Somos de aquí de Querétaro. Estamos en Facebook como Paranormal Querétaro Fantasma. Andamos en varios estados, andamos en varios lados grabando todo lo paranormal, todo. Si gustan meterse a nuestro canal para que se enteren de todo lo paranormal que hay aquí en el Valle, aquí en Querétaro. ¿Son ustedes de aquí, sí? Sí. Ah, bendito Dios, qué bueno que son de Querétaro. Loco por el miedo y paranormal Querétaro Fantasma. Ah, sí, son dos. Ay, por acá lado. Todo lo paranormal y ese es lo que hacemos nosotros y aquí en Querétaro, hemos visto muchas cosas. Oye, y aquí ya ve que dicen que existen los nahuales, ¿no? Híjole, nahuales, brujas. Las brujas, Mi esposo dice que sí las ha visto ahí en el cerro y sí. Es las bolas de fuego, así es. Gente que vemos es algo padre. Muertos también existimos. Así es. Ah, bueno. Esperemos muchas gracias, chicos. Los que vemos. Sigan la página y van a ver que les va a gustar. Ajá. Sí, claro, para que nos recomienden. Claro, claro. Que les vaya muy bien. Adiós, bendiciones, cuídense mucho. Adiós. Pues es algo padre, es algo bonito, Mónica, así platicar es. Aquí con la gente que nos saluda. Que nos vaya conociendo, ¿no? Que vaya conociendo. Que nos dé la curiosidad de ver y digan, ay, esos son los paranormales. Somos los locos, como dicen, En nuestra página, síganos. Acuérdense, 2 de noviembre, 9 de la noche, es este próximo miércoles. ¿Y tú a qué le temes? El nuevo programa de Paranormal Querétaro Fantasma. Sí, es algo padrísimo, es algo padre que la gente se entere de aquí de Querétaro, de lo paranormal que hay aquí. Muchos no creen, muchos sí creen, muchos se guardan sus historias, se guardan algo que les pasó, pero no. Y acuérdense que en este programa nos van a poder contar todas sus historias, qué es lo que han vivido. ¿Realmente existe lo paranormal? Pues vamos a investigar. Y vaya que vamos sí a ver existe. Si hay evidencias de lo que nos cuenta la gente. ¿Qué les parece? Y vaya que sí existe. Dice José Colchado, en la casa tengo una bruja que conquistó mi corazón. ¡Ay, qué padre, qué José! No, hombre, está de lujo, esas brujas son las mejores. Pero cuidado si la haces enojar, porque olvídate, así te va a ir. ya ven. ¿Qué les parece si vamos avanzando para ir recorriendo? Si nos quedamos a descansar mejor. No, vamos a seguirle. Vamos a investigar a dónde está. Sí, es algo chido encontrarnos al buen Brian de Perverum. Encontrarnos aquí en este recorrido. Fíjate que nos hemos encontrado puras
puros, puras estrellas ellos. De lo paranormal. Nos encontramos a Garbe Urbes hace rato, a Brian. También, hoy fue noche de brujas y salimos todos. A la mejor de Loco por el Miedo también. Loco por el Miedo, que aquí está, a ver, Galán. A ver, Galán, aquí, hey, hola, saludos. Está llenando de los paranormales. Así es. De los paranormales que... Vamos a seguir recorriendo. Sí, vamos a seguir. Vamos a ganar una locación. Aquí nos vamos a una locación. ¿Locación? Vamos. ¿A dónde? A la casa de los gatos. ¿Al Cerro de la Campana? ¿Qué les parece, amigo? Pues seguimos nuestro peregrinar. Subamos para arriba. Sin miedo a nada. Así es, mi gente bonita, así es. Para que vean todo... Todo lo padre, cómo se pone esta noche para que vengan y se vengan a divertir con su familia, que se vengan a dar una vueltecita, a comer todos los antojitos que venden aquí en Querétaro. Yo soy un antojito. Saludos, Galán, saludotes. Hola, buenas noches, saludotes. Mónica, anda por allá también. Loco por el Miedo, ya se fue. Viene transformado de... ¡Hey, saludos, Galán! Acá estoy yo, que no se olvide. Ahí está. Sí, todos. Galán, todos. Eso es todo, Galán. Extranormal, órale. ¿Qué pasó? Saludos a los de Extranormal. ¿Qué pasó, Galán? Pues eso es lo que se vive un poquito aquí. Lauri Cruz, saluditos, saludos, Sobina, saludos, 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 mija, saludotes. Serena de Cusino, ¿le pueden mandar un saludo a mi hija Naomi, por favor? Hola, Naomi, buenas noches. Mándale un saludo. Un saludote. Franco, mándale un saludo a Naomi, por favor, a su, Naomi, a su hija de Serena. Muy buenas noches, gracias. Que nos estás siguiendo la transmisión. Saludos, Naomi. Estamos acá siguiendo la trayectoria de Loco por el Miedo, que hoy viene disfrazado de abejorro. ¿Viene disfrazado de loco? De loco, indigente. Acuérdense de conectarse, también está Perveru, Loco por el Miedo, Paranormal, Querétaro Fantasmas, para que nos sigan. Así es, mi gente bonita, para que vengan, se lo sigo repitiendo, vénganse a Querétaro, tienen oportunidad de venir, vénganse a disfrutar de esta bendita noche, de esta bonita noche, para que conozcan a Perveru y conozcan a Loco por el Miedo. Y yo, como siempre, mi buen Brian aquí siguiendo su carrera artística de Franco, mira. Así es. ¿Verdad que sí? Siempre grabándole la espalda al Franco. Siempre grabándole la espalda baja, mira. Yo siempre siento sus miradas, no sé por qué. Ay, mira. La zombie. Mira los ojos de la zombie. A ver, vamos a grabarle esos ojos. A ver, ven, no te vayas, amiga. No te vayas, déjate, grabo los ojos. A ver, échate el pelo para acá a este lado. ¡Ah, qué padres ojos, eh! ¡Hombre! Haz algo así como zombie. ¡Oh! ¡Eso es todo! Como que me quieres comer y no, no me coma, por favor. ¡Ay, ay, ay! Esto se ve. ¡Eso es todo! ¡Nombre de lujo, eh! ¡Felicidades, amiga! ¡Qué padre! ¿Saben qué? Te vamos a estar transmitiendo las votaciones por el perfil. Gracias. Dice mi hija, gracias Fran y Oso y Moni. Gracias, Serena. Wow, ya vieron ustedes. Qué padres ojos. Hombre. Pues aquí estamos con el otro. Parte de lo de mi plan. Wow. Que ya si no saben qué es el mi plan, vayan ahí al canal de It's Enough. Ahí está el podcast donde hablamos sobre esto. Es el camino al inframundo. Así es. Es el camino al inframundo. Con el gran Mictlán Tecutli. Así es, Brian. Es un honor estar grabando a un lado del buen Brian. Y siguiendo yo la carrera artística de Franco y de Mónica, mira. Wow. Sí, bastante gente, ¿no? Sí, bastante gente. Toda la gente divirtiéndose. Alguna gente. Disfrazada. Es Paranormal Querétaro Fantasmas. Bueno, está aquí. Sí, ahora. Díaz San, buenas noches, amigo. Buenas noches, gracias por estar esta noche aquí con nosotros. Órale, qué padre disfraz. Pues así como le ven, mi gente bonita,
hay mucha gente disfrazada. Está padrísimo su disfraz. Ayer tuvimos por ahí una investigación, fuimos a hacer una... Fíjate que sí, Galán, fíjate que te iba a comentar algo relacionado. ¿Cómo quedó la persona, Galán? No le he contactado. No le has contactado. Lo que le digo a Franco es de que hoy me desperté hasta las 6 de la tarde, no me podía levantar. Algo se me pegó, algo fuerte, y hasta ahorita todavía no me dio oído. Todas las libras se me pegó. Sí. Estuvo fuerte, pero... De hecho, sí, estuvo bien fuertecito. Itzenov, si le pueden decir a Itzenov que ya estamos acá, a ver dónde nos vamos a ver, porque ya me moví. Así es, Serena, fíjate que sí se ven. Se le ven los ojos padrísimos. Mi gente, como ven ustedes, la gente no se acaba, sigue aquí pasando para allá, para acá. Se ve el puente, ¿verdad? Muchos vienen disfrazados de diferente, no sé, de diferentes cosas, de Jason, de bueno, de muchos monstruos bien. Se me olvidó el nombre. ¿Eh? Gracias, hermana, gracias. Gracias por ayudarnos a compartir. Chequense, está padrísimo. ¿Cómo ves, Moni? Tenemos dos casas muy comentadas aquí, creo. La casa de Don Bartolo y la casa de la señora de los Tacos. ¿De aquí abajito? Bueno, acá de este lado. Así es, así es. Sí, a ver, cuéntales algo, Moni. Se encuentra la casa de Don Bartolo. Esta es la plaza de armas, y creo que es Independencia, la calle que está aquí. A nuestra izquierda hay una casa que ahorita también es de gobierno, y ahí contaban que vivía una señora que empezó a juntar gatos. ¿La y una casa mañana de los gatos? Ajá, y una mañana amaneció muerta, comida por esos mismos gatos. Esa es una. Y la de Bartolo, él cada que cumplía años, se dice que vendía su alma al diablo. Ajá, cada que cumplía años celebraba una fecha y brindaba por él y por su hermana, y por una fecha, ahorita no recuerdo exactamente, les mentiría si les digo que fecha era. Y ese llegó el pacto, lo que se cumple, y lo encontraron en el techo pegado y todo quemado, y la hermana muerta. Está media cuadrita de donde estamos. De hecho, estamos como a 30 metros de ahí. Sí, de hecho es una de las casas que esperamos pronto estar investigando para ver que si realmente ahí hay evidencia paranormal. Híjole, mi gente, estaría padre que entráramos a investigar la casa de los... La de los gatos y la de la casa de Don Bartolo, que se cuenta mucha historia de ese lugar, que vendió el alma al diablo, llegó por él. De hecho, cuando abrieron la puerta, se cuenta que apareció pegado en el techo, quemado, hasta que no fue un sacerdote a hacer un exorcismo para poderlo despegar. Y mucha gente que trabaja ahí aún cuenta que les mueve los escritorios, les cierran las puertas, oyen gritos. Entonces, pues estaría súper bien ir a investigar y saber. Y se decía algo más o menos, decía: brindo por la señora, mi hermana, y por el año de 1710, algo así, y por mi alma, algo así, no recuerdo muy bien. De hecho, lo raro es cómo es posible que una persona se haya quedado pegada en el techo sin que la gravedad te haya botado, te haya aventado. Pues, exactamente, es algo increíble. Así es, así es. Pero ojalá, mi gente, ojalá y hagan changuitos, hagan tocayos. Para que nos presten casas y podamos investigar.
bueno, que hagan ositos y que ojalá nos den la oportunidad de entrar a investigar. Y si ustedes también tienen casas aquí en el centro, que vean que hay eventos paranormales, alguna evidencia, háblenos y nosotros vamos a investigar. Invítenos, nosotros entramos donde ustedes no quieren entrar. Nosotros también le entramos. Sí, sí, sí. Ustedes nomás díganos si ahí caemos. Todo sea bienvenido, todo. Sí. Les caemos no tan, tan fuertecito, ¿verdad? Así es, y si no podemos les echamos a Pancho sin, al Pancho sin miedo, y ¿no? Con eso se asustan. Igual, si gustan seguir la página, se llama Paranormal Querétaro Fantasmas. Somos originarios de aquí de Querétaro y nos dedicamos a hacer investigaciones sobre actividad paranormal. Y espero que nos sigan en la página. Pronto vamos a tener un nuevo proyecto que va a estar en canales de televisión. Realmente no me acuerdo los canales. O también nos pueden buscar en la plataforma SMTV por Facebook y YouTube. Y el programa se llama ¿A qué le temes? Y nuestro programa de nosotros es viernes y sábados a partir de las 11:30, que estamos junto con Perverun y con Locos por el Miedo, haciendo investigaciones. Y todos los lunes, no se les olvide, de 9:30 de la mañana a 10:30, se llama Somos Más al Despertar. Así es, pues no creas hormigas. Así es, no estoy grabando al frente. Oye, así es. Pero entonces, a ver, ¿ahorita van a venir a visitar una casa? Ay, no, ahorita andamos haciendo un recorrido aquí para gente que nos sigue de fuera de... De hecho, estábamos... comentamos de unas casas de aquí que ojalá y nos den oportunidad de entrar a investigar. ¡Ah, wow! No, o sea, no, qué genial, la verdad. Sí, la verdad se pone bien padre esto. Más cuando te levantan, ¿va? Sí. Sí, sí, más. Porque ya nos han pasado. Nos han levantado 30 centímetros y aventón. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Pero fíjate, para nosotros eso es algo padrísimo, es algo puta, algo fuera de lo normal. Para otra gente sería de que córrele y ya no regreso. Sí, no, o sea, pero oye, para ti que te levanten. Y al contrario, lo levantaron y entró solo al lugar donde pasó eso. De hecho, muchas evidencias de las que hemos contado nosotros en televisión y en canales así públicos están en el canal de YouTube de nosotros, ahí posteadas. Si quieren pasar a verlas también. Estamos como Paranormal Querétaro Fantasmas en YouTube y ahí están todas completitas. El orden no me lo sé, pero ahí van a tener que checar una por una. Oye, ¿y a quién levantaron? ¿A mí? ¡No! Sí, a mí me levantaron. Fíjate que en esta ocasión volteé la cámara y vi una sombra atrás de él que pasó corriendo. Y lo más es que lo levantaron hacia arriba, pero se dio la vuelta como los gatos. Y cayó de panza, cayó estómago. ¿Cómo dio la vuelta? No sé cómo daría la vuelta. ¿Y de aquí qué visitarían? O sea, que estuviera cabrón. ¿Aquí? Mira, aquí está la casa de Don Bartolo, que está aquí. ¿De qué lado? La casa de los gatos. De los gatos. La Zacatecana. La Zacatecana, acá abajo, ¿no? La casa de la que dicen fue la intención. Aquí en el estaría su... Tan solo para empezar, esos tres aquí. Nada más. Echar las campanas. Y ya más o menos, ya tirándole a más a la casa de la Mijangos. Genial, genial. Híjole, sería algo padre. Aunque no encontremos nada, pero sería algo padre entrar a ese lugar. Así que si ustedes saben de alguna locación, casa, propiedad que se quiera investigar, nos hacen llegar. Él es queretano. Él sabe. Órale. ¿Qué casa? Yo no sé esta. Él y llegamos. Yo te decía cosas. Neta. Ya, dile ya a tus amigos, ya no los metas. Pues mira, todavía no se espanta, pero si en alguna oportunidad tienen la chance de ir, ajá, estaría muy bueno que vayan y ya. Déjanos tus datos y créeme que... Te caemos del viernes, ¿no? Te caemos el viernes. Ay, te llegamos del viernes. No, déjanos tus datos, que te están grabando y nosotros mañana te echamos un conazo. Ah, perfecto, sí, se los mando, ya los estoy siguiendo. Ajá, ok, ay, muchas gracias. Eso es todo. Somos un grupo serio, lo que es perver, un loco por el miedo. Bueno, él no es serio. No, no, sí, sí. Está loco. Está loco. Bueno, para ti es genial, la neta. Se quita esa máscara y vas se a ver una pipona. Ponte la mejor, ¿verdad? Sí, mejor sí. Ponte la, no te la quites. Oye, no, pero qué chido, ¿eh? Saludos para todos desde Ciudad Neza. Saludos desde Ciudad Neza. Saludos, Neza. Saludos, hermanos de allá. Saludos, Yuma, Ángel y Yami. Saludotes. Yami. Ya pronto por allá otra vez. Pronto por allá vamos a estar. Que se llama Exploraciones Neza. Son unos hermanos de allá de Neza. De allá. Ya, también gracias, gracias. No, a ustedes, que les vaya muy bien, saludos. Adiós. ¿Organizamos para ver el otro carro? Sí, vamos a ir. De hecho, yo soy de allá, soy de Catemaco. Ajá. Órale, galán. Partes donde, ay, Dios mío, nota que son partes donde pues, se siente demasiado la... Pero cuéntanos una historia de allá. Algo que te haya pasado. Es el templo del diablo, ¿no? Sí.
De hecho, sí, está el templo mayor del diablo. En la parte de allá está en la laguna encantada de la comunidad, el municipio de San Andrés Tuxtla. Ahí está la cueva del diablo, para igual cuando guste meditar. Ahí se han pasado cosas que pues, dicen que el que sí entra ya demasiado hondo ya no sale. Porque ¿por sí, hay varias personas que les ha pasado que entran, no salen, ya desaparecen ya. Prácticamente ya. ¿Hay algo ahí que digas? Entonces, ¿para qué te metan ustedes? Pues sí, porque prácticamente, pues como se dice, es la casa del demonio, es la casa del diablo allá. Ya ves, ya los mandaron saludar, saludos. Desde una vez. Hasta Veracruz. Bien, saludos hasta Veracruz y gracias, que el día que vayas allá vas a ver cómo te va a ir, pues estás revelando los secretos. Ah, no sé. No, pero sí está muy cabrón. No, sí, no, vamos a ir para ver qué onda. Ah, pues gracias. Sí, hasta allá ya sabemos. A ver, ¿cómo se pueden quitar? Estás de Veracruz, mi amor. Pásale. Dígame, pásale, perdona. Ustedes van a andar por acá, yo creo que yo voy a bajar para ver si encuentro a Charlie y a Yelena. Bueno, está bueno. Por acá, ¿no? Por aquí vamos a andar, ajá. Sí. Yo creo que vamos para también para hacia allá, ¿no? Sí, vamos a ir para allá también. No, pues gracias. Gracias, Galán, gracias por esa breve historia, gracias. Y quiero mandarle un saludo para toda la gente bonita de Veracruz. ¿Cómo? Vamos en un ratillo. Simón, déjame lanzo para ver si ya llegamos. Si algún día usted igual puedo contestar con usted para, pues de hecho, igual ir de compañía. Sí, claro. Para ver eso y ir, ¿no? Porque pues sí está... ¿Las quieres poner de espaldas? Cosas sobre donde yo vivo. Ajá. A ver, déjame paso. Para que te vean la camisa. Aparece el fantasmita este, mira, este mejor aparece ahí. Pues ya estaremos yendo ahí a Veracruz. Así es, gracias, Galán. Trayendo las historias para acá. Esperemos que muy pronto estemos en Veracruz, porque wow, es algo increíble todo lo paranormal de Veracruz. Y sí nos gustaría conocer, hay varias páginas allá de lo paranormal que sí hemos tenido invitaciones de ellos, pero por una cosa y otra. Pues no hemos podido ir, pero esperemos muy pronto estar por allá y ahora sí que mandarte unos saludos de allá hasta acá, Galán. Sí, esperemos. ¿Ya radican aquí o sí, verdad? Sí, ya. Ah, qué padre, bienvenidos a Querétaro, gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que les vaya muy bien. Bueno, gracias, nos vemos. Gracias, hasta luego, sale, Galán, cuídense mucho. Bendiciones. Adiós, bebé. Ya luego nos vemos a ver las brujas allá. Te espero. Sí, sí. No. Pues, gracias. Pues yo creo sí, mi gente bonita, fíjate lo que es Mónica Franco y algo increíble de encontrarnos gente que nos cuenta una breve historia de lo que les ha pasado. Fíjate que se siente padre. Claro. Dice José Colchado, solo Veracruz es bello. Ay, claro, eso. Claro. Solo Veracruz y Querétaro también. Pues vamos a seguir vamos a seguir mostrando todo lo bonito, todo lo padre que hay aquí en Querétaro esta noche. La mejor. Vamos a ver si puedo verlo de frente. Necesito. Mira, te puedes hacer más para atrás. Te puedes hacer más para atrás. Gracias, gracias. Ya vieron, mi gente, ya vieron todo lo padre. Eso es todo, gracias, gracias. Déjalos, encuentro porque ya se me perdieron. Dice José Colchado, dice, saludos, Moni, eres una excelente conductora. Ay, muchísimas gracias. Si me hubieras conocido al inicio, me escondí atrás de los chicos para no hablar y no salir. Todavía. Pues vamos a seguirle, pena. ¿No?
¿Ustedes dicen para dónde? Vámonos. Vamos a darle abajo, ¿no? Vamos a yo lo sigo. Sigo la, la carrera. ¿Cómo se dice? La carrera, este. ¿Es agua? Sí. ¿La dejó Brian? Pero pues ya. ¿Me la dejó Brian? Ya. ¿A quitar a qué quinceañera? A ver, Galán. Le decía un poco por el miedo. ¿Quieres agua? Qué chido. Que qué chido que después de esos años que nos quedamos encerrados, nuevamente salga la ciudad. Vuelva a revivir otra vez. Claro, que se vuelvan a revivir todas las tradiciones. Ismael Coochi Hernández, saludos, saludotes, Ismael, saludos. Después de los años que nos quedamos en la cárcel, pues ya, ya estamos afuera. Fíjate que es algo bien padre, algo bien bonito salir otra vez a las calles, encontrarse gente linda, encontrarse gente que... Y que ya dejamos el cubrebocas. Yo no lo puedo dejar. La verdad era algo... Yo no lo puedo dejar y así está mejor. Porque me acuerdo lo que me dijeron, a ver, quítatelo. Y... No, mejor póntelo. Sí, porque no te lo quitas. Oye, ¿lo van a encontrar? Bueno, vamos de abajo, otra vez para allá. Vámonos para abajo. Es algo increíble encontrar gente que nos cuente, que nos cuentas una breve historia. Y emocionados, que realmente les gusta lo paranormal. Dice José Colchado, si te conociera Moni, conquistaría tu corazón. Lástima que eres casada. Lástima, ¿qué dices? Lástima que sea ajena. No. Así es, mi gente bonita, ayúdenos a compartir este video para que llegue a mucho más gente, para que conozca. Para que conozca todas las tradiciones de aquí de Querétaro, que conozca todo, que conozca toda la tradición de Querétaro, de cómo Querétaro festeja a sus muertos, Galán. Pues sí, Galán, es obvio que en Querétaro tenemos unas tradiciones bien padres, que no tenemos que dejarlas morir. Imagínate, una vez al año te vienes al centro, te diviertes, ves mucha gente disfrazada y pues es algo padre. Son tradiciones que no deben de morir, o al menos a mí me encanta que eso siga vivo. Pedro Pérez, saludos desde Celaya. Manden un saludo a Celaya, Guanajuato. Celaya, Guanajuato, saludos. Me encanta cuando se disfrazan allá y los dejan ahí colgados. Sí, eso es lo mejor. Mejor, me encanta. Un saludote a Celaya. Gracias por estarnos viendo, seguir esta transmisión. Gracias por seguir la carrera artística del buen Franco y de Mónica. Pues donde quiera hay música, Gala, no se puede evitar. Sí, no se puede evitar. No se puede evitar la música, no se puede evitar nada. No, pues como está, ahora sí que la música en todos los lados, pues no se puede. Mejor comentamos que no tenemos los derechos de... No tenemos los derechos del autor. Exactamente. Es algo que no se puede quitar. La música. Cómprale uno a mi muchacha, mira, para que se vea bonita. Las diademas. Dale, Juancho, para que se peguen. Están las diademas de cangrejo. Unas de conejito, ¿eh? Unas de conejito. ¿No? Dice Serena, es lo mejor vivir e ir con ustedes. Fue una gran dicha acompañarlos. Sí, fue una dicha padre, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Son grandes experiencias las que uno se avienta, ¿no? Son experiencias que... Ve gente grande que se disfraza. Ah, sí, es algo... Había una época en que todo el mundo le daba como... Pena, que no se pierda la... Yo no me voy a disfrazar. Que no se pierda la tradición. Sí, se ve súper... Sí, la mascarita se ve padre. Ahorita voy a disfrazar de poli y voy a empezar a tumbar. ¿Qué? De poli, güey. Eso sí da miedo. Da miedo, ¿no? Así es, mi gente bonita, qué padre que siguen aquí con nosotros viendo este bello estado de Querétaro, conociendo sus tradiciones, viendo la gente aquí que cómo se divierte, vienen de diferentes maneras disfrazados, vienen de diferentes lugares. No, hombre, es algo increíble. Ah, mira, wow. Vean nada más que... No. Padrísimo, eso es todo. Ya muchos conocen al Tiacito, ¿verdad? No, súper. Gracias.
No, hombre, vieran el... Es lo que te digo, ¿qué? Está súper de verdad. Disfraces, no, no, no. Es algo padre, es algo increíble, mira. Algo increíble. Wow. Muy buen disfraz. Me quedé anonadado. Sí, ¿verdad? Es algo increíble de toda la gente. Acuérdense que los chiquitos se disfrazan por los dulces. No les metan esas ideas de que... Mira, yo leí una historia hace rato de que si no trae el niño o la niña un disfraz y trae una mascarita nada más, no le digan, oye, tu disfraz, para que no le corten el... La ilusión. Ellos salen por dulces. No importa que traiga una caja en la cabeza. Claro. El chiste es que regálenle sus dulces, regálenle una sonrisa de un niño. No se paga con nada. No se paga con nada, exactamente. Hemos estado encerrados mucho tiempo y es momento de volver a disfrutar, de volver a ver una sonrisita en los niños. Hay que darles dulcecitos. De hecho, está promoviendo que pongamos un globo naranja para que sepan los niños dónde se van a dar dulces y ahí ellos lleguen. Eso está muy bueno. Sí, 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 es algo. Sí, volver grabando. Pues qué padre recorrido estamos haciendo. Un recorrido muy padre, un recorrido padrísimo. Un recorrido que, híjole, la verdad qué linda gente nos hemos encontrado, Galán. Mónica, qué linda gente nos hemos encontrado ahorita en nuestro recorrido. Muy sonrientes. Están disfrutando la noche, disfrutando en familia, disfrutando con seres queridos este Día de Muertos. Y vamos a estar aquí todavía, vénganse a visitarnos. Vengan a vernos y platicarnos sus historias, eso estaría súper padre. Contarnos alguna de sus historias que han vivido. Aquí en el centro hay como que muchas casas, ¿no? Mira. Vean. Órale, vean. Órale, no, hombre, qué padre disfraz. Ya te va robando el alien, hijo, ¿ya ves? Wow, mira nada más, qué padres disfraces. No, 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 es algo increíble. Ay, qué chido, ¿sabes? ¿Ya fue así? Sí, ya vimos el video, nos dio el señor que trabaja ahí. Qué padre pollito, mira. Gracias. Dile hola. Ah, ¿me regalas? Sí, híjole, mijo, gracias. Gracias, gracias. Qué padre, me acaban de regalar un dulce, Galán. ¡Wow! Gracias. ¡Hombre! A mí sí me gustan estos, ¿eh? No, 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 es algo increíble, algo gracias. Padre, gente bonita. Gracias, hijos, gracias, no. Que les vaya bien. Adiós. Adiós, adiós. Ya me tomo una foto con ustedes, yo lo sigo en Facebook. Ah, claro, sí. A ver, Galán, ponte. Que se ponga en medio. Se ponga en medio, señor. En medio. Espérenme, déjenme pongo la. Lo bueno. Dale, gracias. Gracias, a usted muchísimas gracias. Híjole, es algo. Súper, cada que nos piden una foto, no saben cómo se nos ilusionan. Híjole, es algo bien padre. A mí me han pedido como 50 fotos. Fíjense, es algo. Dice mi hermana Yolanda Martínez, se antoja estar ahí. Saludos para Omar Querétaro Fantasmas. Saludos para los tres, saludos. Híjole, Mónica Franco, es algo padre que la gente te pida, te pida fotos. Que los niños me regalaron un dulce. Híjole, no. Es algo que no tiene. Ah, qué padre, gente. La verdad, amo mi trabajo. Lo que hago. Y vaya, tengo un super equipazo que son ustedes. Sin ustedes, híjole, esto no se hubiera hecho, no hubiéramos llegado hasta donde estamos llegando. Está súper, súper padre. De verdad, se siente bien bonito. Sí, sí, sí. Que nos digan, ah, yo lo sigo. Me regalé una foto, de verdad. Sí. Es algo que se siente. Ah, sí, es cierto, no la cobramos. No la cobramos. Híjole, qué padre. Pues vamos a seguir viendo a ver qué. ¿Qué nos podemos encontrar en nuestro camino? ¿Qué disfraz nos encontramos? Tenemos transmitiendo. Ahí nos. Ay, sí, señor, por eso.
unos disfraces muy originales, muy padres. Me gustó el su que se lo está robando el alienígena. Ay, sí, está súper padre. No, ¿verdad? Algo súper padre. Sí, Y recuerden, miércoles 2 de noviembre, 9 de la noche, por la plataforma de SMTV, ¿a qué le temes? ¿Y tú? ¿A qué le temes? Donde van a poder exactamente contar sus historias. No se les olvide, vamos a estar en la plataforma de Facebook, ¿verdad? De Facebook. Yo los voy a ver por el canal. ¿Qué canal es, Galán? ¿Qué canal es? 15 y 207. Claro que sí, creo que sí. Los voy a ver ese día para ver qué tal se pone, ¿verdad? ¿Sky? No, somos pésimos, ¿verdad? Para agarrarnos del canal, pero por favor. Bueno, 215 y 216 de Megacable. No se les olvide, gente bonita, pero para que pronto les vamos a dar la información completa. Dime, si nos estás viendo, pásanos la información, en qué canales nos vemos, de qué canales sale SM. Híjole, y lo más padre, ¿sabes qué es? Que es Mónica Franco, lo más padre, ¿sabes qué es lo más chido, lo más padrísimo? Que vamos a tener padrinos de primera clase, de lujo. Nos va a ir súper bien. Vamos a tener que nos van a dar mucho éxito tendremos. La nota será. Dice José Colchado, estaría de chido que grabaran un disco y una rola. Wow. Cantando nosotros, no, hombre, nos corren. Cantamos pésimo. Sí, no se podría. Mejor estaría chido, mira, agárrame el estabilizador de abajo. Va a bailar el galán. Estaría chido. Va a bailar el galán, ¿cómo ves? Así. El gorrito baila así, moviendo la cintura, ¿no? Y no es el doctor Jimmy, ¿eh? Pero parece. Casi me tocó, ¿no? Gracias, Nancy, por haber compartido. Gracias, gracias. Un saludo a Stanesa y a Chiquis Urbe. Bueno, sí, nada más un pequeño bailecito. ¡Nancy! Que te veo, sí traes dos personas, un hombre, una mujer, recientes que han deberido, uno entre abril y mayo y el otro entre junio y septiembre, más o menos, son los que te cuidan, porque te quedaste con esa duda. Saludos, Chiquis Urbe, saludos hermanos Chiquis Urbe, saludotes. Saludos, saludos, Oscar. Chiquis, Oscar, saludos. Oscar Chiquis Urbe, saludotes, bendiciones. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir a ver qué nos encontramos aquí en este recorrido padrísimo en el centro de la ciudad de Querétaro. Gracias, Nancy, Chiquis Urbe, muchísimas gracias, José Colchado. Que pase a la pista el doctor Simi. Ah, eso es todo, galán. Ya nomás me falta la bata. Ya la hicimos. Que te regalen el muñequito del doctor Simi, dime. Ya nomás me falta la bata ya. Vamos a pasarle más rápido. Pásale. Vamos a pasar. Súper chido también. ¡Wow! Algo bien padre aquí. Saludos. Regalando dulces a los niños. ¡Qué padre! No. Saludotes, saludos. Nos vemos, fíjense. Es un mensaje, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Mensaje? Aquí también me dieron dulce, ¿cómo ven? ¿Cómo me ven chiquita? Para tomar una foto también, obviamente. ¡Súper! Les digo, híjole, gracias. Súper, muy buen mensaje, chiquita. Gracias, muy buen mensajote, gracias. Híjole, vea, ven. Ahora si quieren al. Ahora sí ya quieren al gordito, ya me regalaron otro dulce. Oigan, qué bien está el centro, ¿no? Sí, hay mucha gente, pero qué padre está, qué divertido está esta noche. Qué divertido. Vamos para allá. Dice Serena y el oso baila así. El oso baila así, sí. Qué padre es encontrar gente bonita que le está regalando dulces a los niños, que están regalando esta noche. Una sonrisa de un niño no se compra con nada. Perdón por la música. Miren esta familia que viene acá de este lado. Wow, mira, no. Sí, ¿verdad?
todos tenemos, no los grabé. Los grabamos. Pero se ven súper bien, súper chido, ¿eh? Wow, es algo increíble. No tenemos los derechos de autor de la música. Pero donde quiera hay baile. Donde quiera hay baile, no podemos. Así que si Facebook nos echa para abajo el video, ni modo. No tenemos los derechos de autor, pero dice el jefe Roberto Escarcega, saludos. Hola, jefe. Saludos, saludos. Ya saludos, jefe. Jefe, el programa. Saludos, estamos jefe. ¿Cómo se llama su canal? Paranormal Querétaro Fantasma. Ah, ya. Ah. Órale, si no, síguese. Órale, a ver, di algo a la cámara. Ah, saludos a Paranormal Fantasma. Querétaro Fantasma. Oye, que si nos sigues, ¿eh? Adiós. Adiós, hijo. Si no nos siguiera, ya le dio pena. ¿Cómo ves? ¿Al Jardín Guerrero? Así es. Por acá, ¿no? Ya le damos la vueltecilla al jardín. Es algo padre, es algo increíble encontrar. Encontrar mucha gente, bueno, sí hay mucha gente, pero encontrar gente disfrazada, gente que vienen a divertirse, vienen a pasarse. Es nuestra guarura, ¿verdad? Viene a pasarse un rato padrísimo con toda la familia aquí al centro de Querétaro. Y lo más padre, lo más bonito, que nos hemos encontrado gente que nos regala dulces, Galán. Híjole, mi sonrisa no se cuenta, no se paga con nada, no. Ver la sonrisa de un gordito que le regalaron un dulce. ¿A dónde vas, Moni? Por acá. No, vamos a atravesar. Sí, pero por allá. Es lo que le digo, Galán, que la sonrisa de un gordito no tiene precio. No, no tiene precio, y más si lo vamos a hacer carnitas en diciembre. Menos. Menos, ¿verdad? Menos. Están todos invitados. Están todos invitados para las carnitas. Hágala. Mi sonrisa no tiene precio. Dice Serena, es el jardín Cenea, ¿sí, verdad? Sí, aquí es. José Colchado dice, a ver, Moni, baila así, sola. Uy, no. Que baile, Moni. Soy pésima bailando. Échale un bailecito. Pero pésima, ya. No, tengo dos pies izquierdos. Estás como el Franco en el programa de... No me gusta bailar. Más al despertar, baila y nomás le hace... No, o sea, yo sí soy pésima bailando, ¿eh? Yo sí sé bailar, pero no me gusta bailar. Se le pegan los pies. Sí. Algo así. Pues seguimos, mi gente bonita del mundo mundial, seguimos. Ya, ahí va una mejor, que dice. Mira, de este lado tenemos a la parca. ¡Guau! Wow, ¡órale! ¡Órale! Está padrísimo. ¡Bócalo! ¿Podemos grabar, sí? ¡Órale! ¡Hombre! ¡Macho! ¿Cómo se llama la...? ¿El qué? El... ¡Vengador! El Vengador, nos lo acabamos de encontrar. Les digo que Querétaro ahorita está. Querétaro está de fiesta. Eso es todo. Tenemos muy original el disfraz con toda motocicleta. Wow, padrísimo. Eso es todo. Saludotes, gracias. Ya vieron, mi gente bonita, pues toda la gente disfrazada de todos los personajes que hay. Qué padre es encontrarlos, Galán, y que te brinden una sonrisa, que te brinden una sonrisa, que los puedes grabar, que los puedas... Que puedas convivir con todos, Galán, con toda la gente, es algo increíble, es algo padre. Siempre ha sido increíble convivir con la gente. Vean las catrinas, qué hermosas las catrinas. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron?
Wow. Adiós, adiós. Adiós, adiós. ¿Mande? Se andan dando la vueltezota. Así saludos es. A sus televidentes. Gracias. Bueno, no son Facebook. Facebook. Eso, ¿no? Como debe de ser. Nos encontramos a las Catrinas, Galán. Ya, dije que nos vemos en el infierno. ¿No te vas, hijo? Wow, es algo padrísimo encontrar mucha gente, encontrar a la gente, que no puedas caminar, que es algo padrísimo. Oh. Ah, mira el bebecito con su. Mira, vas a grabar al bebé. ¡Ah, órale! ¡Qué madre! ¡Hola! Eso es todo. ¡Hombre, qué! ¡Qué ambiente, gente! ¡Qué ambiente! ¡Qué ambiente tan padre! El ambiente está padrísimo en este lugar y toda la gente viene a divertirse, viene a pasársela a gusto. Ah, sí, güey, así. ¿Dónde? Está gordito. Guapísimas. Wow, padrísimo, padrísimo su disfraz, gente bonita. No, déjense venir aquí a, si son de Querétaro, déjense venir aquí al centro de Querétaro. La graba maléfica, ahí está. Hay muchas. Cuando nos salió en una piña y se dio vueltas en la cruz. Wow, está, esto está fenomenal, mi gente bonita, para que vengan. Aquí tenemos a la monja. Y ahorita vamos a encontrar una parienta mía. Y acá está Maléfica. Y luego Maléfica. ¡Wow! No. Nos encontramos a Maléfica. Bueno, ya nos echaron para allá. Pero bueno, vamos a seguir. Yo porque están tomando. Sí, yo vi. Wow. Está padrísimo, ¿verdad? Sí. Vean, gente, vean. No. Es algo increíble que. Uf. Mira, ¿verdad? Ah, sí, mira. Vemos un zombi. Se te fue. Se me fue el zombi. Acá está Jason. Nos encontramos otro Jason por acá, mira. Wow. Ay, ya me dio miedo, galo. Oh, ahora yo sentí que. No, ya mejor me voy. Ay, canijo. No. Increíble. Anda la osa, eso es todo. Este sí me sale la noche y sí. No. Madrísimo. Ay, ya me conoció. Wow. La voy a soñar en la noche. Ya valí. No. Mira, acá, las haditas de mi clan. Wow, no. Nosotros no cobramos.
¿Cuánto vivo te cobran? No me importa. ¿La foto o video? ¿La foto o video? Nosotros sale más vara. Ya nos quieren cobrar por el video, pero bueno. ¿Cómo ves, Moni? Au. ¿Sí? Ándale, sí, ya me acordé. Sí, ¿verdad? Ahora renovada. Ya, más bonita para que te espante esta noche. Sí, ya. Una risita. Eso es todo. Wow. Esta brujita es la que nos sacamos una fotografía desde hace mucho tiempo. Wow. Es algo increíble. Los ojos. No. Los ojos, ¿no? Los ojos, de verdad, está increíble. La caracterización de la brujita. Wow. Y si no me acuerdo, creo vagamente, este era tu hijo, ¿no? Sí, ¿eh? Este es de otro. Ah, ¿es de otro? No, ese es de otro. Ella es la diosa de la muerte. ¿Ah, sí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? La diosa de la muerte. Wow, wow. Qué bonitos ojos, ¿eh? Ojos, galanía. Sí. Wow, padrísimos. No, es algo increíble. Pues gracias. ¿Dónde lo tenés? Sí. Ah, sí, ya me quiero. Sí, que aquí tenemos lo que íbamos a hacer, pero en el video, mi teléfono. Sí, te paso el video. ¿Cuál es su número? Padrísimo, Moni. ¿Cómo ves sus? ¿Cómo ves? A ver, pate acá porque ya la lees. ¿Cómo ves sus? ¿Qué tal las caracterizaciones que traen aquí los queretanos? Súper, pero chingonas, la verdad. Perdón por la palabra. Los ojos, sí. Los ojos, la brujita está, pero ojalá yo no quede así. Pero está súper, súper centro. Vengan a visitar Querétaro, vengan a un rato al centro y a disfrutar todo esto que estamos viviendo ahora que ya se acabó la pandemia. Para que disfruten todo lo padre. Yo no me quiero ir sin grabarle los ojos. Tan increíbles. Es una diosa, Gala. Wow, no, es que los ojos se ven padrísimos. Y luego el... Sí, vestimenta que trae, wow. Super. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por conectar hoy con nosotros. Saludos a todos. Gracias por estar. Muchísimas gracias. Gracias. Wow, algo increíble, Moni. Está padrísimo. En esta partecita del centro hay muchísima gente grande tomándose fotos. Miren, en cada pedacito vamos viendo disfraces super padres. Disfraces padrísimos para que vengan y se saquen la foto, que saquen el video. Él es el padre de la Navidad Negra, Scrampus. Scrampus, ¿verdad? Y recuerden, ellos están aquí muchísimas horas parados. Hay que echarle la mano. Hay que echarle la mano, mi gente, hay que echarle la mano con este. Así como el que le echamos la con mano una ayuda. La mano y nos la llamada. No, esa no, no. Pero sí, hay que venirnos a tomar las fotos. Wow. Padrísimo, mi gente, padre. Muy padre esto y
es algo padre, gente, para que se vengan, para que se vengan aquí a Querétaro, vengan a disfrutar, vengan a traerse a tu familia. Así es, Serena, es el de Krampus. Así es, puro de fantasmas. Vamos a Jason. No, Jason no es. ¿Cómo se llama el de la sierra? Ay, no me estaba acordando. Ahorita dijimos un nombre más. Pero... ¡Wow! ¡Padrísimo! Es el de Scarface, ¿no? No, sí, no me acuerdo. Valió la pena estar esta noche, galán, esta noche. Sí, oigan, mira nada más, no, es algo padre. Mírenlo, chicos, acuérdense de venir a disfrutar. Sí, no. Ah, es la de Masacre en Texas. Ah, no, ya se me estaba pasando. Wow, este. ¿Tú te vas a sacar uno, pues? No, es, o sea, siempre me ha dado miedo así el. Mira, viene un dinosaurio. Ah, viene un dinosaurio. Wow, no, este siempre me ha dado como así como miedo. Acuérdense, hay que ayudar a los chicos, se pasan muchas horas parados. Hay que venirnos a tomar la foto, a disfrutar el centro. Wow, está padrísimo. Y todo eso, chicos, los que nos están viendo puedan venir. Eso es todo. Hombre, padrísimo, galán. ¿Qué disfraces originales? Es algo. Yo vengo disfrazado de cazafantasma. ¿Eh? Sí, déjate, grabo entonces. Yo el mío es de diario. La fíjate que no sé por qué, pero el ¿cómo se llama este cuervo? No sé cómo se llama. Muerte Negra. Muerte Negra siempre me ha dado así como que como que eso que como significa que, como que wow. También ¿qué te puede decir? ¿Esculturas? ¿Eso se supone que son qué? ¿Son los cuicles? Eran como los guardianes del camino, ¿no? Bueno, los guardianes en ese camino deben ser solos. ¿A qué? Ah, ahí está el jefe. ¿Qué? Ahí está el jefe. Wow, está increíble. Así es, hermana, fíjate que sí están, los disfraces están padrísimos. Ahorita vamos a ver si podemos sacarle una foto a... Vamos a ver si puedo, que sea de ladito al... ¿Puedes romperle una ala para que te voltee a ver? Ya, a ver, acá. Wow, se ve padrísimo, ¿verdad, galán? Se ve. Tomo la foto mientras te. Claro. Pásale y abrázalo. ¿Traes lana? No, dele besos, jefe. Córrele, que se va. Nada más para que chequen el outfit que trae el morro. Las tres uñotas que se trae. ¿Veamos?
Ahí estás. Nosotros sí. Nosotros hacemos investigaciones sobre actividad paranormal. Andamos buscando, por ejemplo, casas, lugares donde espanten, donde haya sucedido bastantes cosas que fueron así como que muy siniestras. Y a eso dedicamos a hacer investigaciones. ¿Sí? Ah, bueno, pues ya saben más o menos de qué se trata. Sí, ya se lo probó. Y aparte de que cuando empezó decía que nada, pero ya empezó como todos. Pues nosotros, mirarlo, si sale, adelante, si no sale, igual. La investigación se hace. ¿Sabes que tú lo llevaste allá al hospital allá arriba? No, ese día me voy. Cuando nos correteaban, seguro, ¿no? Y se cayó, ¿no? Wow, eso está padrísimo, está padre. Allá se lucieron con el paquecito. ¿Cómo ves, Pancho, el...? ¿Cómo ves, Gala? Todo bien, ¿no? Está bien hecho el disfraz. Yo tuve la fortuna de tomar la foto el viernes que vine. Está muy buen hecho el disfraz. ¿Cómo ves, Moni? Hoy, como dice Serena, se lucieron con los disfraces. Sí, la verdad están súper buenos los disfraces. Mira quién viene allá. ¿Quién viene? Sí, Fantasma. Se lucieron con el fantasma, Galán. Está chido. Les robamos el traje. Nos vamos corriendo, ¿eh? Wow. Te digo qué chido se siente que te pidan una fotito. Cuadrísimo, sí, chido. Está. A ver, yo la tomo. Ah, pero ya la van a tomar. Tómame la foto. Vente, Juancho. Ven, Juancho, hay que tomarnos la foto aquí. Con los de Paranormal, Querétaro Fantasma. Sí. La mascota que se siente. Sí. Necesitan darle un cacahuatillo a ella. Sí, ahí está. Padrísima. Súper. Dale. Gracias. ¿Qué tal? Qué chido que nos pidan fotos. Así síganle. Sí, sí, sí. Es algo padre, es algo. ¡Wow! Ex administrador del club. ¿Ah, sí? Sí. Órale. Así es, Serena, del el mundo, el extraño mundo de Jack. Ya que nos ve la chava. Adiós, adiós. Ah, qué padre encontrarse gente que nos sigue en la página, Gala, que nos saluda. Es algo padre. Es algo padrísimo encontrarse gente que nos sigue en la página. Y por esto dan ganas de seguirle echando más ganas, de echarle ganas a todo.
Así es, mi buen Franco, así Querétaro, así es, Galán. Festeja el Día de Muertos. No, y deja eso, las tradiciones no deben de morir, porque al final de cuentas, mexicanos somos y mexicanos nos vamos a quedar. Así es, Galán, es algo padre. Esas tradiciones que sigan estar con vigentes. Buena gente aquí, encontrarnos con gente. Esperemos que a la gente no se les olvide que las tradiciones que tiene México trascienden alrededor del mundo. Y así como nosotros vemos el Día de Muertos, en otros lados también lo ven igual. Así es. Y me imagino, por ejemplo, que en Estados Unidos lo han de disfrutar mi padre, ahí su Halloween, que es el día de hoy, ¿no? Fíjate que sí, cómo está, cómo cada estado, cada país tiene su forma de ahora sí que de festejar a sus muertos y de festejar este día, Gala. Sí, por eso, el de nosotros es el día 1 y 2 de noviembre, que es el día de festejo de Todos los Santos, aquí en Querétaro, en Querétaro y a nivel nacional. Pero podemos también hacerlo, que esto sea un poquito más vistoso, haciendo este pequeño reportaje y que llegue a todos los lados, porque no nada más llega a todo lo que viene siendo la República Mexicana, sino también va a Argentina, España y demás países que nos siguen. Así es, Galán, es algo padrísimo, es algo padre. Pues vamos a seguir disfrutando de este recorrido aquí con esta bonita y gente de Querétaro, Galán. Convivir con mi gente de Querétaro tiene precio, es algo padrísimo, es algo bonito, es algo sensacional de estar aquí esta bendita noche, mostrándole a toda la gente del mundo mundial, a toda la gente, la tradición de aquí de Querétaro, para los que son de otro estado, de otro país, conozca las tradiciones de aquí. ¿Qué significa esto? Pues es un solo espíritu. No, ¿sí? Pues se supone que eran los guardianes del camino a la puerta al inframundo y la puerta está ahí enfrente. Después de esa puerta ya empieza lo que viene siendo el reino de los muertos. ¿Cómo ves, Moni? Está muy bien el centro. Está padrísimo el lugar, está muy bien para que vengan todos a visitar. La puerta del inframundo está ahí. La puerta. Y aquí abajo tenemos como un café, que se dice tapete. Así es, Serena, gracias. Padre. Viene siendo lo que es la entrada, ¿verdad? La entrada del inframundo. Ah, ese dinosaurio no. Ese dinosaurio no va ahí. ¿Quién lo cuida? Un dinosaurio. Ese nada más es un colado. Thank you.
el otro. ¿Cómo ves? ¿Fantasmas? Ah, claro que sí, sí, mira, mi muchacho. Un gorila. Se lucieron de verdad con los disfraces. Híjole, ¿cómo ves, Molly, Franco? Juan Simeo, ¿cómo ves el lugar, este? El lugar no tan chido, pero el recorrido, los frases, el recorrido, la gente. Está padre. Sí, no está, pero fregón el día de hoy. Se lucieron con los disfraces, la verdad. Ahorita que acabemos, se los probamos. Sí, ahorita para guardarnos. Es algo increíble encontrar gente disfrazada, gente sonriendo. Oye, pero la mayoría es gente adulta. Qué padre que sigan teniendo ese espíritu de niño. Que no se pierda ese. Sí, no importa la edad que tengas, hay que divertirse. Oye, ¿esta avispa quién es? ¿Esta avispa quién es? Lo sé. Ay, canico. Ay, es el Pancho. Ah, es el Pancho. Ya, Pancho. Es el Pancho. A ver. Con esa greña. No, no, hombre, no te pegues tanto. A ver. A ver, ahí así. Pastor Galán. Salúdalos, Galán. Hola, sí, soy el abejorro. Ah, bueno, abejorro. Sí. Soy un ave. Abejorro. Super, de hecho ya estamos del otro lado de la puerta. Estamos del otro lado. Del otro lado, del Jardín Guerrero. Y de la otra puerta, del otro lado de la puerta, la fiesta que se vive, miren. Vean. Y otra vez va mi comercial, este miércoles 2 de noviembre, 9 de la noche, por Facebook SMTV. En el nuevo programa, ¿y tú a qué le temes? Vamos a tener diferentes temas, vamos a pedirles que ustedes mismos nos cuenten sus historias, sus relatos, todo lo que hayan vivido, échenos un fonazo y ahí en el estudio los vamos a estar escuchando. Así es, Moni Franco, se va a poner algo padrísimo, algo fuera de lo normal, ¿por qué? Porque toda la gente, como tú lo comentaste, nos va a poder comentar todo, todas sus historias, todo lo que les ha pasado, todo lo relacionado a lo paranormal, que la verdad lo paranormal es algo increíble, que a todo mundo, a toda la gente bonita del mundo mundial, nos ha pasado algo nos ha pasado. Al menos una cosa nos ha pasado, ¿no? Sí, algo así, ya vimos que se mueve la silla, o algo bajó en nuestras casas, o alguien nos contó la historia, también nos pueden contar algo que les hayan contado. Y mañana recuerden que mañana vamos a estar en SMTV. En el programa Somos Más al Despertar, a partir de las 9:30 de la mañana, para que estén conectados, nos ayuden a compartir y hacemos que esta comunidad siga creciendo más. Así es, Galán, así es, para que esto siga creciendo. Y ya sabe toda mi gente bonita, sin ustedes, Paranormal Querétaro Fantasmas, no sería nada, ahí van los dinosaurios. Ya, pasó. Sí, así es, es algo padrísimo eso, que toda la gente nos apoye, que nos apoye y que nos apoye. Así es. Para que esto llegue a más rincones, llegue a más gente y que toda la gente se entere del trabajo que hace Paranormal Querétaro Fantasmas. Que sí, no se les olvide el nombre, Paranormal Querétaro Fantasmas. Síganos en nuestras redes. Repitan conmigo. Denle like. Para que estén pendientes de todas las transmisiones que hacemos. A ver, repitan con ver, el Franco. Repitan conmigo. Paranormal Querétaro Fantasmas. A ver, ahora ustedes solitos. Díganlo, por favor. ¿Canace? Aquel abejorro ya se pegó. Ya, ahorita le vas a dar un cinturonazo para que dejen de molestar. Así es, mi gente bonita, para que no nos dejen de mandar sus videos, todo lo que les ha pasado. A todos nos ha pasado algo paranormal en nuestras casas, en nuestros trabajos, y más cuando sales en la noche y tienes que pasar por el caminito, tienes que pasar por el baldío, tienes que pasar por esto. Siempre hay alguna cosita que dices, ay, canijo, ¿y eso por qué? Y hay gente que también ha visto las bolas de fuego, que son las brujas. Hay muchísima gente que nos ha contado, oye, yo vi una bruja o vi en el cerro una luz. Todo eso, entonces cuéntenos todo lo que han vivido. Fíjate que sí, Moni, perdón que de hecho, te interrumpa. Una señora ajá, nos dijo, ¿no? Sí, nos comentó. No me acuerdo qué fue, pero nos dijo. Ah, no me acuerdo. Fíjate que es algo increíble que en varios países es la misma llorona.
pero le dicen de diferente manera, diferente nombre, pero es la misma. Así, estas historias las esperamos este próximo 2 de noviembre, 9 de la noche. Parezco repetidora, ¿verdad? Pero es que las queremos invitar, que nos acompañen. Ustedes son gran parte de esta familia, así que necesitamos que estén con nosotros. Son parte del grupo, parte del equipo, porque si de ustedes, nosotros no somos nada. Así que acompáñenos este próximo miércoles. Ya sé que les voy a caer gorda, pero es que quiero que nos vean. Que nos apoyen y que nos apoyen. No les cuesta nada apoyarnos. Dedito hacia arriba. Dedito arriba. Compartan esta transmisión para los que no pudieron verla hoy. Nos vean más arriba. Y gracias a toda la gente que se ha suscrito a la página de Facebook. Ya somos más. No me gusta decir los números, no. Pero ya somos más, Galán. Ya somos más gente, ya somos más suscriptores. Ya son más. Qué bueno que les está gustando nuestro contenido. Ay, sí, y esperemos que nos apoyen y que Paranormal Querétaro Fantasmas llegue a todo el mundo mundial, que llegue a todo. Sí. Y donde quiera que nos encuentren, gente bonita, salúdenos. Me mandaron un saludo de Marte, saludos hasta Marte. Ah, bueno, saludos a saludos hasta Marte. Hasta allá llegamos. Órale, vienen los caballeros, ¿qué son? Los caballeros templarios. Sí, no, pero... que no vengan esos personajes. Ah, son los caballeros Jedi, mira. Ah, sí, son los Jedi. Les digo, son los Jedi. Gente adulta se disfrazó y se siente súper bonito, porque no se les quita ese espíritu de niño. Vamos para allá. Sí, vamos a molestar. Vamos a molestar a los caballeros, a ver si no nos desaparecen de un trancazo. Qué padres disfraces, ¿eh? Gracias. Los puedo grabar, los podemos. Pues sí. Yo de May. ¿De May? ¿Y tú? Yo de un personaje de Mr. Messenger, que se llama 007 o 7. Ah, es un juego, tome. Y los ojos son pupilentes. Ah, se ven padrísimos. Mira, acércate para que veas. Wow, no, se ven padrísimos, ¿verdad? ¿Qué ojazos los que tiene la May? ¡Ah, es cierto! ¡No, ah, pues! Gracias, felicidades, qué padre. No, gracias. ¡Qué padre disfraz! Que tengan buena noche igualmente. Que tengan buena noche. Adiós. Ya, adiós, hasta de este lado. ¡Órale! Grábalo también. Vamos a grabar al otro Jason, mira. Vamos a grabarlo. Vamos a grabar a Jason. Aquí está otro. Igual. Ese está. Van a salir en la página de Paranormal Querétaro Fantasmas. ¿De qué somos paranormales? Y mira, a ver. Un bailecito. Que se mueva la cintura, eso es todo. Eso es todo. A ver, eso está, a ver, vamos a. Pero no tanto. Vámonos. Gracias. No, hombre, padrísimo el ambiente. Bien padre el ambiente. Sí, ya llegamos al lugar donde están todos los puestos, comida, calaveritas de chocolate, elotes. Sí, elotes. No todo es Moni andar caminando, sino que disfrutando. Ahora les vamos a enseñar lo que son los elotes, lo que son los esquites, que es una tradición. Las calaveritas de dulce. Hay que hacer publicidad a los negocios para sacar para los tacos. ¿Sí? Sí, no. Lo que son los puestos de diferentes cosas que pueden venir aquí a Querétaro y comprar. El pan de muerto, mira nada más. El pan de morido. El pan de muerto es el que no debe de faltar. ¿Puedo grabar tu pan? Sí, mira, pruébelo. Ni le digas porque ahorita se acaba eso. Ah, sí, gracias. Sin compromiso, Vean, chicos, ya nos dieron la probadita aquí en el Jardín Guerrero. Estamos en el Jardín Guerrero. Todos estos puestos tienen cosas riquísimas. Wow. Y ahorita, si están viendo el programa, vénganse aquí al puesto. Está riquísimo el pan de muerto. Está padrísimo. Más a darle la publicidad gratis. Exactamente. Vamos a.
No les vamos a cobrar nada hasta el día de hoy. No, 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 está padrísimo el pan de muerto. Miren nada más, qué delicioso panecito. Esperemos que están viendo el programa aquí cerca, es que se vengan aquí. A la... Sí, de hecho estamos ubicados aquí en la vida de Chimalhuacán, Estado de México. Ah, no es cierto, ¿dónde estamos, chavos? En Guerrero, Guerrero, ¿verdad? Así es, gracias. Muchísimas gracias, buenas noches, gracias. No, pues si eres bien payasito, Calán. ¡Ey, no le hallas! No, no le hallas. Así es, mi gente bonita. Ahora entramos al caminito donde venden pan de muerto, donde venden calaveritas, donde dan pan gratis. Este pobre Franco está bien desnutrido que ya hasta pan le regalan. Miren, la publicidad de hoy. Buenísimo. Sí, vámonos por allá. ¿Dónde? Ya aquí cortamos, ¿no? Ahí más adelantito. Claro. Sí, pues vamos a seguir recorriendo los puestos donde venden muchas cosas que pueden venir a comprar. Las calaveritas de azúcar, los disfraces, mira. Wow, los disfraces. De la comida, sabrosa, que por aquí, los sacársela. La foto como una calabaza, no sé. Infinidad de cosas que pueden venir. Así es, infinidad de cosas que vengan a disfrutar, vengan a caminar, vengan a dar la vuelta, vengan a quitarse el estrés del fin de semana, del trabajo. Ahora que es puente. Ahora que es puente. Órale. No, y sigue la gente con sus disfraces, Mónica, la gente. No sé, esto no termina, esto... Bueno, pues muchos no trabajan mañana, ¿verdad? Sí, creo que hasta el jueves. Sí, pero pues nada más. Sí, creo que fue puentesazo. Fue un puente padre donde... Fue un puente, tiraron los de 5 de febrero, pero este lo hicieron grandísimo. Donde toda la gente disfruta venir a dar la vuelta aquí al centro de Querétaro, disfruta todo. No, algo padrísimo donde se la pasan increíble toda la gente para que venga a cenar unos... guajolotitos, un panecito. No, algo bien padre, ¿no? Wow. Tan solo disfrutar. Imagínate, vi lo más padre, niños disfrazados. Sí. Niños disfrazados. ¿De duendes? ¿Eran duendes? ¿Eran niños? Nos hubiéramos traído a Manuelito y disfrazado de duendecillo, ¿verdad? De Aluche. Ay, saluditos a Saludos, Manuelín. Saludos, Manuel. Saludos al gran Manuel. Saludos a Manuelito. Bueno, también vamos a mandarle saludos a Manuel, Ángel y Yami, Chiqui Gurbet, a todos los Exploradores Unidos. Unidos. Y también le mando un gran saludo a Pam, a Mari Romero que nos está viendo, también de nuestro grupo de Alianza Paranormal. Feliz cumpleaños a Mari. Mari, feliz cumpleaños, Perdón. Muchos más. No sabíamos, feliz cumpleaños, así es. Porque andas por aquí. Así es, mi gente bonita, así es. Yo creo que fue un recorrido bastante padre, bien divertido. Muy divertido. Viendo a toda la gente disfrazada, niños disfrazados. No, es algo bien padre, que esta noche no se olvida. Que no se olvida. Recuerden, miércoles 2 de noviembre, 9 de la noche, por Facebook, en la plataforma SMTV. ¿Y tú? ¿A qué le temes? Así ahí los es. Esperamos. Acuérdense todos, conectarse. Todos los miércoles a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche. Ahí estaremos recibiendo sus historias, todo lo referente a lo paranormal que les haya pasado en sus trabajos, en sus casas, en la oficina. Lo vuelvo a repetir, en el caminito donde pasan siempre. O sea, en todos lados. A toda la gente del mundo mundial nos ha pasado algo paranormal a todos. Y acuérdense que vamos a tener varios temas, satanismo, lo de la Santa Muerte, santerismo. Todo eso que nos tiene como curiosidad, vamos a investigar las evidencias. No le saques todas sus dudas.
que ustedes tengan, hagan el favor de llamárnoslas porque nosotros vamos a tener el gusto de ampliárselas más. A ver, Galán, sí, dice José Colchado, le temo casarme. ¿Qué le dices a eso? Ay, es sí, no te cases, José. Yo diría que nunca vayas a conocer a tus suegros. Mejor quédate en tu casa. Mejor sé parroquia. ¿No comiencen? Esté en varias capillitas y no una sola parroquia. Ponte atrás, Galán, para que salgas. Estás muy alejado. Es que escucho un zumbido. ¿Por qué? Ay, qué linda. Ay, qué linda, mira. Wow. Ay, qué linda, mira. Qué linda, abejota. Esa mariposilla. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haberte conectado. Por haber recorrido con nosotros el centro de Querétaro. Y pues acompañarnos a ver cada uno de los disfraces de todos los lugares que visitamos. Las plazas. Mira, me Muchísimas gracias. Y sí, van a hacer panecito de muerto, pues invítenlo. Sí, un chocolatito, sí. Una lechita. Y es más, por último, también queremos invitar a las páginas que ya hemos hecho mención para poderlas, ahora sí que convivir un ratito en el programa. Páginas de Alianza Paranormal, también lo que viene siendo Exploradores Unidos, Menesa, están invitados para venir a Querétaro a dar a promover su canal y aparte dar a conocer las evidencias de lo que ustedes han logrado trabajando. Así es, Galán. Sí, los queremos invitar a todos. No se les olvide mandarnos sus evidencias, mandando ya sea de audio, ya sea donde lo quieran mandar. Y por WhatsApp, sí, mándenlo, por favor, que no se les olvide. Es 44-21-22-19. Ahora sí me la grabé. Sí, ya. Este sí me da miedo. Es el espantapájaro, ¿verdad? Ya van tus carnales, creo. Miren, les digo espantapájaros. Órale. A ver, ven, sin pena. Sin pena. Querétaro, a ver. A ver. ¿Qué está chiquito? Wow. No de tamaño, pero... Sí, yo creo que sí. Tenemos un espantapájaros. ¿De aquí de Querétaro? Ah, a ver, ¿cómo no me equivoqué? Qué padre este disfraz. Wow, está padrísimo. A ver, parece, ¿qué es? Espantapájaros, ¿verdad? A ver, Mónica, Galán, ponte un lado de él, pónganse para que, digo, o sea, que se ponga en medio. ¿Cómo se llama el...? Pégate más, Galán. La gente está súper. O sea, vean realmente qué es. Sí, está padrísimo. Fíjate que se siente la buena vibra de la gente. Se siente la vibra. Se siente algo padre. Y más que nada, ellos que vienen. Fíjate. Wow, padrísimo el disfraz, Mónica. Está padrísimo. Imagínate en una transmisión donde se te aparezca uno así. ¡Ah! ¡Oh! Sí, no, es algo increíble. No, pues gracias. Gracias. A ver, haz una pose acá de algo. Wow, mira nada más. No, hombre. Eso. Ah, su madre, no. Increíble. Mira, Mori, voltea. Wow, no, no. Le ganan los ojos, Sí, miren. Está padrísimo. A ver, una pose acá como de... Ah, como de que me voy a comer al de la máscara, al que está acá. Iba a decir a mí, pero no. Ah, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches, muchísimas gracias. Híjole, qué padre, Moni. No. Qué ambiente. Esta transmisión, súper contentos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Mira, nada más, ¿cómo se llama? Hellboy. Hellboy, nos encontramos a Hellboy. ¿Cuántos milenios sin verlo? ¿Verdad que sí? Mucho. Wow, padrísimo. Gracias, Galanazo, gracias. Gracias. Wow, no, hombre, es algo. A mí nuevamente la familia. Ah, la familia, a ver. Hey. Lo voy a chiflar. Ve a grabarlos ya. Miren, súper. Wow. Pero estamos grabando para un programa de fantasmas, de Paranormal Querétaro Fantasmas. Los podemos grabar, es que hace rato los vimos y. Ya los está grabando. Ay, no pudimos grabarlos. A ver, también mira, no, marches. Wow. No, hombre, el bebé se ve padrísimo. Péguense acá para que se vean también. No, hombre. Wow, qué padre que la familia se vistan así, Galán. Es algo padrísimo. El bebé. Hola, bebé.
Hola, qué bonito. Wow, felicidades. ¿Qué les dio por vestirse así? A ver, digan. Ah, es el primero. Ah, qué padre, y más que festejarlo en familia con el bebé. No, qué disfraz original, muy padre, muy original. Muchas felicidades y gracias. Muchas gracias a ustedes que se dejaron. Gracias por dejarnos grabar, gracias. Chócala, chaparrita, chócala, eso. Wow, y gracias. Gracias, muchísimas gracias, que les vaya bien. Híjole, no, es algo increíble, galán. Pues yo creo ya llegó la hora ya de retirarnos, mi gente bonita, de despedirnos. Ya se nos acabó el 20. Vamos a que Moni nos invite a la cena y no, sí. No queremos, pero nos hacemos del, nos estamos haciendo del rogar. Sí. ¿Qué les parece si vemos a alguna gente normal? Sí, a ver, ¿quién crees que nos pueda contar? A ver, vamos a ver algo, alguien que nos cuente por último algo, algo que les haya pasado. ¿A quién agarramos? Ustedes digan. Yo creo que la señora estaba volviendo. A ver, ¿a quién agarramos? A la doña, vamos a agarrar a la doña, que no la dejen ir. Ya se fue. No. Ya volví. A ver, ponle la aquí. No, que... se te va a ver, más bien se te fue la señal. Sí. Pues se me fue la señal, no sé por qué se me fue. A ver, por último. Esa es una evidencia paranormal. Vamos a agarrar a alguien, a ver quién se deja que nos cuente algo. Ella sí tiene varias cosas, pero... Ahí está. Ya. Ya nada más. ¿Me pongo en la bolsa? Nada más te viene, ¿Me lo pongo en la bolsa o así? Sí. Me vale. ¿Qué? Ahorita te digo. No a cámara, ahorita te digo. Te sigue grabando. Ya la... A ver, ¿de qué? A la buena. Pero la buena nos cuenta. Se escucha. A ver. Ahorita galán. A ver. ¿Quién? Ah, mira, graba acá los jóvenes. Mira, súper. A ver. Ah, bueno, están padres sus. Vienen disfrazados como pareja y vienen bien coordinados. Acá están. Bien coordinados. ¿Están dando alguna historia paranormal que nos contar? Pues. Hemos tenido varios. A ver, acá, mira, desde este lado donde no se ve el reflejo, por favor. La luz, ándale. A ver, bonita, pásale también para acá, mira. Ándale. Pues sí, hemos tenido varias. De hecho, a lo largo de nuestra vida nos han pasado muchísimas cosas. Pero pues algo que, bueno, puedo platicar de aquí de Querétaro, que pues sí me tocó por ahí vivir, es en una casa que se encuentra ahí en Milenio, como la Casa del Diablo. Claro, sí. Entonces, una ocasión andaba con unos amigos, pues andábamos ociosos, no teníamos nada que ver. Digo, que hacer, perdón, y nos hizo interesante irnos a meter ahí a la casa. Y pues sí, empezamos a sentir una presencia muy, muy, muy pesada. De hecho, uno de ellos se nos desmayó. Fue un relajo poderlo sacar porque hay que brincarse. Y empezamos a escuchar unos gritos, pero gritos no de humanos, sino... ¿Dentro de la casa? Dentro de la casa. Joder. Estando ustedes solos, sin más gente. Sí, exactamente. Era como las 10:30 de la noche. Ajá. De hecho, acabamos de llegar como a las 9. ¿No les aventaron la policía? Sí, de hecho, justamente varios vecinos, pues, al percatarse, llamaron al 911. Sí llegó una patrulla, pero nos escondimos para que no nos llevaran detenidos. Y además ni se iban a meter, ¿eh? No, es propiedad privada, no pueden meterse ellos. Pero además les da miedo. Sí, exacto. La idea era llegar hasta el segundo piso y pues igual, ¿no? Intentar grabar lo más que se pudiera. Sin embargo, no pudimos porque ya... se sentía muy pesado, muy muy pesado el ambiente. Empezamos a escuchar también como psicofonías, porque un amigo iba grabando con tu grabadora. Y la verdad es que sí fue algo muy tenso. Es una casa que muchos dicen que no espantan, pero desde que llega siente una energía muy pesada. Entonces hay personas que tienen como que un poquito más presienten las cosas y sí les afecta. El amigo era uno de ellos. Como tu amigo que se desmayó por eso. Fue una sobrecarga de lectura. Tiene sensibilidad, pero no está tan evolucionado como para que pueda resistir todo lo que está escuchando, viendo y sintiendo. Sí, exactamente. De hecho, se cuenta que pues, ahí hay muchas almas en pena, personas que han fallecido, inclusive. ¿Pero sabes la leyenda de esa casa? No de toda, traté de investigar un poquito porque sí, sabía que espantaban ahí, una historia un poco fuerte. Sin embargo, no se dicen muchas cosas, pero la oficial sí, no sé cuál sería. ¿Cuál es la que escuchaste? Porque yo te puedo decir que hubo una familia que tenía un pacto
con el diablo y que probablemente después llegó, ahora sí que gente mala y acabaron con ellos. No puedo decir más detalles porque me metería problemas con Facebook, con los jefes del público. Con Facebook ya la... Sí, con ellos. Pero a ver, ¿cuál es la que tú te sabes? Pues sí, precisamente fue exactamente una familia que hizo un pacto con el diablo. De hecho, la comparaba mucho con la historia de Don Bartolo. Ya en que este cuate también hizo por ahí un trato con entidades oscuras. Y inclusive con esa familia, yo lo que había escuchado es que a uno de los miembros los habían enterrado en esa casa o se habían quedado ahí. De hecho, ya tiene más de 50 años esa leyenda, esa historia. Sí, y es una de las clásicas de Querétaro. Es una de las clásicas que obviamente vamos a ir a investigar. Yo creo que un día de esos. No estaría mal. Un día de estos y vamos a ver qué sale, ¿va? No, pues gracias. Los cuatro de Perverón ya fueron y sacaron muy buenas evidencias. No, qué chido. No, sí, pues gracias. Sí, este, sí, hay una vibra muy, muy pesada y digo, ustedes que cargan un equipo bastante bueno. Ajá, exactamente. Entonces, seguramente pueden sacar también contenido interesante. ¿Ya conocías a nuestra mascotita? No, ¿cómo se llama? Ah, de Loco por el Miedo, mira. Otro canal. Lo traemos. Gente bonita, lo traemos sedado porque. Muerde, muerde la gente. Muerde la gente, mira. Así mero queremos que nos cuenten sus historias en el próximo programa de este miércoles a las 9 de la noche. Así cuéntenos lo que han vivido, lo que ha pasado, lo que les cuentan, las historias que ustedes conocen. Mándenosla, háblenos por audio, por WhatsApp, como ustedes gusten, pero si no participen quieren, con nosotros. Si no quieren hablar porque les da pena, un audio, total nadie los ve. No, pues gracias, ya no les quitamos más su tiempo, muchísimas gracias. Cuídense mucho. Gracias por esa historia, muchísimas gracias. Dios los bendiga, gracias. A lo paranormal. Eso está. No, pues gracias, Moni, es algo padre, es algo padrísimo. Fíjate que la gente también aparte nos cuenta las historias de las casas, de los lugares de aquí de Querétaro, que es algo increíble. Y la mayoría de la gente se las sabe. O sea, la mayoría de la gente sabe las historias grandes que hay aquí en Querétaro. Yo fíjate que no sé, yo sabía que la de la Casa del Diablo habían matado como que alguien ahí. Y era por eso que se vivían esas vibras. Yo no sabía de la familia. Fíjate que yo me sé, esa historia fue la que me contaron. Hay muchas historias. Sí. Ahora sí que hasta no ver, hasta no estar ahí. Pero de que se siente mala vibra, desde que estás parado afuera, se siente. Sí, desde que vas entrando se siente. Sí. Es algo padre, es algo que toda la gente, no toda la gente sabe esas historias, de esas casas, de esos lugares. Que están llenos de mucha historia, llenos de mucha energía negativa, llenos de muchas cosas, que la gente normal no entra a esos lugares. Y ahí es donde nosotros entramos. Ahí es donde entramos, porque no somos gentes normales. No, estamos locos, igual que este. Igual que Loco por el Miedo. Estamos locos. Hasta luego, gracias. Pues gracias, mi gente bonita, gracias. Yo creo ya nos vamos, ya estuvimos un rato con ustedes platicando, enseñando, mostrando lo que es la parte bonita de Querétaro, el centro, de cómo Querétaro ahora sí que festeja el Día de Muertos con la gente bonita que viene disfrazada, el ambiente que hay. No, está padrísimo. Está padrísimo. Mañana nos vemos 9:30 de la mañana en Somos Más al Despertar por ESMTV. Recuerden vernos y compartir todas nuestras publicaciones, compartir todos nuestros videos para que lleguemos a más gente. Así es. Buenas noches y excelentes pesadillas. Así es, gracias. Gracias, Franco. No, gracias, como siempre he dicho, gracias a toda la gente, que sin ellos, pues este programa no sería realidad. Y pues gracias a ustedes que nos están viendo, esperamos contar con su apoyo el día de mañana. Recuerden, vamos a estar a las 9:30 en SMTV, en programa Somos Más a Despertar, con nuestros conductores preferidos. Así es. Sí, aunque te rías. No, yo no me reí, tú dijiste que ¿quién se rió primero? Es que me guiñó el ojo a aquella morrilla. Pero sí, vamos a estar mañana el día de mañana ahí en SMTV. Y pues, recordando lo que Mónica dijo, señores, el miércoles tenemos un nuevo proyecto que se abre para todos ustedes. Recuerden estar ahí 9:30 p.m.
9:30 p.m. Ah, sí, cierto, a las 9, es que yo llego a las 9:30, ustedes a las 9. No, a las 9 de la noche. 9, grábatelo, 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. 9 p.m. 9. Gracias, mi buen loco por el miedo. Gracias, Pancho López. Juan sin miedo. Juan sin miedo. Recuerden que esta locura no tiene precio. No, no tiene precio porque le cobran recaro por dejarlo en la casa de la risa. Gracias, güera, gracias. Ay, ya le corrió. No quieres salir. No, pues gracias, Mónica, gracias, Juancho, gracias, mi buen Franco. Gracias a la güera que está de este lado, que no quiere salir, gracias. Gracias a Juan Carlos Vázquez Hernández, saludos galanes de su amigo Carlos. Cuando la posada nada más. Falta eso. Ay, pues ya hay que organizar una posada para... Sí, falta eso. Hablar con los de gobierno, a ver si quieren. Cuídense mucho, muchote. Gracias, mi gente bonita, gracias. A ver, yo me pongo en medio. Muchísimas gracias. Ay, no me veo porque estoy bien enana. Haz la cámara más abajo para que enfoque. Sí. Gracias, gente. Un metro más abajo, por favor. Gracias, mi gente bonita, gracias. Por seguirnos. Cuídense mucho. Excelentes pesadillas. Excelentes pesadillas. Que les vaya bien. Muchas bendiciones. Y esto fue Paranormal Querétaro Fantasmas. Y nuestro nuevo programa. ¿A qué le temes? ¿Y tú? ¿A qué le temes? Así es. Gracias, gente bonita. Gracias. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye.